a la final de Hurlingham entre la Dolphine y la H. ¿Qué partido se viene, Gus, la verdad? Brindamos un fuerte aplauso a los tradicionales gaiteros que nos acompañan año tras año. Abierto el Hurlingham Club. Mira, los gaiteros que se van preparando. Vos sabés que entrenan toda la semana, o sea, practican toda la semana. Muchos de ellos tienen base en Hurling, que está muy cerca de acá, pero es el club de los irlandeses. Este claro. Es el de los ingleses. Los escucho desde casa toda la tarde. Cuando le pegan a las notas es muy lindo. Está bueno. Cuando no... Me acuerdo cuando comercializaba el abierto una vez, uno de los que comercializaba, uno de los sponsors, sí, también tocaba la gaita, así que estaba feliz de auspiciar Hurlingham. Pero bueno, hablabas recién de las cosas que se pueden dar, sí, el día de hoy. La más importante, me parece, Juan Carlitos Harriot, va a haber un homenaje muy lindo ahora en un ratito, lo ganó 15 veces, es el máximo ganador, pero si gana la Dolfina, sí, Adolfo Cambiasso iguala esos 15 títulos de Juan Carlitos Harriot. Qué bárbaro, ¿no? Recién lo veía entrar por allí a Alfredo, que viajó también especialmente desde Suárez, otro multicampeón. Las hijas de Juan Carlitos pasaban por acá, le explicamos a la gente, por ahí los que se enganchan a la transmisión, y dicen, uy, final de Hurlingham, y por ahí no han seguido las noticias a lo largo del año. Bueno, el reconocimiento y el homenaje que se lo va a hacer a Juan Carlitos, uno de los jugadores hoy junto con Cambiasso más grandes que ha dado la historia de este deporte. Uno lo podrá poner un escalón más abajo, un escalón más arriba, en el mismo nivel. Nada, suerte de haberlo disfrutado, por ejemplo, tuvo Benja. Pero vamos al palenque de la Dolfina, por allí está Martina. Acá lo tengo a Milo, que es duro, pero yo lo hablando a Milo. Bueno... Contame lo que me contaste antes, pero contáselo allá arriba a Chochán y a Gustavo. Saludalos primero. ¿Qué haces, Chochán? ¿Qué haces, Gustavo? Me molesta que me usen para espacios en blanco que están, no tienen nombre y me están poniendo a mí para ocupar 5 minutos. Bueno, contame. Si hacen lo que tienen que hacer, ganan. No, bueno, creo que los dos equipos son buenos. Nuestro, obviamente, tiene mucha más antigüedad. Yo creo que si estamos en un buen día, me tengo mucha fe. Pero bueno, te puede pasar que no estés en un buen día. Pero esperemos que sí, ¿no? Sabemos que el equipo contrario viene con el cuchillo entre los dientes. Quiero creer. No, obvio, si no estarían acá. O sea, jugaron muy bien, la semifinal es un equipo sólido. Son 4 jugadores muy buenos que también te pueden ganar tranquilamente si no estás en un buen día. Así que yo creo que va a ser bastante parejo. Martina. Sí, acá te escucho. Comentale esto a Milo. Es la 10ª temporada de él como técnico de la Dolfina. Sí, es la 10ª temporada tuya, me está diciendo el Tucán. 26 finales, 26 finales, 20 ganadas. 26 finales, 20 ganadas. ¿Lo sabías, no? No. Bastante bien, robé. Robaste bastante. Mi pregunta era esta también. Ya a esta altura, a este equipo, ¿te sentás y los mirás y ya con tu presencia, tipo un Buda presente, no tenés que decir más nada o todavía seguís ahí...? No, yo creo que más pasa por la parte mía de estar motivados, de no perder concentración, que después de tantos años, obviamente poner un partido... Yo creo que un partido como el de hoy, están con un hambre los verdes que se caen y los nuestros después de tantos años puede ser distinta, pero y uno tiene que mantener esa hambre constantemente y se logra. Lo hemos logrado año a año y increíblemente fueron muchos años que hoy están con unas ganas de ganar tremendas, que eso es importante. Creo que más por ahí va lo mío que por la parte de juego y eso, que ya está todo muy, muy aceitado. Igual te pueden no salir las cosas un día, ¿no? Bueno, a ver si vamos por la número 21. Esperemos. Se anotamos. Clic. Martina. Sí, y ya te di 5 minutos, ya estamos bien. Para que me están pidiendo más cosas, para que me piden más. Preguntale a Milo las 2-3 cosas que le preocupan de este equipo de la H después de haberlo visto los 2 primeros partidos. El Chochán dice, ¿qué es lo que te preocupa de la H después de haberlo visto 2 o 3 partidos? No es que me preocupe la H, me parece un muy buen equipo. En general ellos... Cositas te preocupan. No, siempre me preocupo más por cómo estemos nosotros que los contrarios. Yo creo que justamente tenemos un equipo nosotros que si estamos bien, el problema lo tienen los contrarios y no nosotros. Obviamente es un equipo muy, muy aguerrido, que no nos van a dar una por perdida a ellos, así que muchísimo respeto a la H, que está teniendo una temporada tremenda. Los 2 equipos de la H están teniendo una temporada tremenda. Bueno, Milo, muchas gracias y va a ser largo el partido este, porque va a ser palo y palo hasta el último minuto. 8 jackers son larguísimos, así que el que empiece bien puede terminar mal y al revés, esto es cuestión de paciencia nomás. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, Milo, gracias, Martu. Vamos al otro palenque con Jero y con el titular que hoy le toca estar mirando la final de afuera, me parece.
Así es, Gus, acá estamos con Polito, porque íbamos a hacer con el ruso, pero está en las 60 yardas con Kekur, acomodando la bocha para que practiquen penales, así que le vamos a dar nota al asistente de coach hoy, Polito Pérez. Polito, lo que todo el mundo quiere saber, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mano? Hola, Jero, hola, Gus. Bien, mejorando día a día. Calculo que en 10 días voy a poder jugar de vuelta. Bien, bueno, Polilla, ¿sabés un poco qué hicieron los chicos en la semana? Me contaba un poco de ruso, hicieron práctica miércoles, práctica viernes. Sí, hicimos una práctica el miércoles, asadito después en el Hilario, y sí, y ayer a la mañana hicimos también unos checkers. Bueno, creo que hay recursos suficientes para que sea un partidazo, hay jugadores, hay caballos. ¿Cómo los ves a los chicos? ¿Motivados, enchufados? La verdad que sí, tremenda final contra la Dolfina, con este día la verdad que está ayuda también. Y no, los veo bien, los veo, se están divirtiendo, están jugando bien, con onda, los caballos también. Así que la verdad que les tengo bastante fe. Bueno, suplente de lujo, Rufi Benzadón, ¿va a estar jugando tu caballada? Sí, sí, Rufi no es un animal. El primer día por ahí estaba un poquito tímido, el segundo la rompió, así que nada, contento. Buen piloto, buen chico, la verdad que nada, nos estamos divirtiendo. Y agradecerle a él que nos bancó. ¿Coincidís que tuvieron dos empujes fuertes? Uno, el ganar a la natividad, y otro, que haya ganado la H2, la subsidiaria. Y la verdad que sí, la H le ganó a la Dolfina, así que hoy de vuelta, nada, estaría lindo ganar. Está bien, la verdad que las H vienen bien, vienen para arriba. Bueno, Polilla, éxitos para hoy, y bueno, esperamos verte en la cancha rápido. Jero, preguntale si tienen pensado, bueno, por ahí se está sin auriculares, si tiene pensado cambiar la camiseta, porque la verdad está complicado, ¿eh? Bueno, acá creo que hay camiseta blanca de suplente. Habría que ver cómo es, quién es el local, ¿no? El de menor handicap. Debería cambiar la H, porque estas remeras desde acá arriba son muy parecidas. Sí, supongo que cuando aparezcan los referees en la cancha opinarán al respecto. Bueno, ahí estamos justamente, hablábamos de los equipos con más títulos. Coronel Suárez, mirá, Benja, vos fuiste parte de esto. 19 títulos se ha llevado el club allá para tu casa. La Dolfina y el Ertina han ganado en 11 ocasiones. Venado Tuerto, 9. Indios Chapalufú está en la línea ahí de 5 junto con la gente del Trébol. La verdad que sí, mucha historia en toda esa lista, ¿no? Y nada, un orgullo grande ser parte de ese cartel que estaba en la televisión recién y haber agregado alguno al lustro de Coronel Suárez. Benja, decía algo importante, Polito, recién. Esto lo va más para vos y para el Chochán como jugadores que han pasado por la triple corona y han pasado por esta cancha. Les ha tocado muchas veces formar equipos nuevos, empezar un equipo prácticamente de cero, por más que con muchos jugadores habías tenido temporadas antes. Un poco lo que le pasa hoy a la H, que de golpe, bueno, hoy no está Polito, pero Polito Hilario armaron una dupla excelente allá con el equipo de Alegría. Han jugado varias veces juntos, pero arrancás de cero. Empezás pegando este batacazo como el que se dio, o este gran golpe que dieron ante la natividad. ¿Es más importante la experiencia que ya arrastra la Dolfina, o, como decía Polito, que haya buena onda dentro del equipo? Bueno, creo que es una combinación. No la podés manejar independientes. Creo que cuando formás un equipo no tenés que ir por el handicap y el nombre, sino que tenés que ir por cuatro personas que realmente tienen el mismo objetivo, las mismas ideas y las mismas ganas para hacer todo, ¿no? Si empezás por ahí, seguramente en la cancha se acomoden las cosas. Estos jugadores son buenísimos todos saben perfectamente lo que hay que hacer. Y nada, cuando los partidos duros se ganan por detalles, tener buena onda dentro de la cancha es fundamental. O sea, vos ahí tenés a Hilario y Elizalde, son cuñados, son amigos. Con el Sapo ya han jugado muchísimo, lo mismo. Bueno, ahora está Rufo, que es un crack, pero sí. Si no, Polito, ni hablar de la buena onda de Polito como compañero dentro de una cancha. Es de lo mejor que he visto en mi vida. Por el otro lado, Adolfito con su hijo, con los dos laderos más importantes que tuvo Adolfito en su vida. Pensaba un poco en eso también. O sea, y encima, la Dolfina tiene, además de la buena onda, tiene funcionamiento, arrastra el mismo equipo del año pasado. ¿Por dónde le entras? Y yo digo, si estás en el palenque del H, digo, sos el ruso, y digo, bueno, ya lo agarrará Jero si puede en un ratito y le preguntaremos eso. ¿Por dónde le entras? ¿Por dónde tratás de hacerle daño a la Dolfina? Y es muy difícil, pero creo que hoy los jugadores de la H, y de eso tienen,
es ganas, es no dejarlos pensar, llevártelo por delante sin pasarse de rosca. Es muy importante esto, porque si se pasan de rosca les va a costar caro. No hacer fouls, porque sabemos que por otro los mete. Ya, es muy difícil entrar a un equipo tan, tan bueno como la Dolfina, pero hay que tener paciencia y muchísimas ganas y saber aprovechar las oportunidades que puedas tener y tratar de no darles tiempo para nada, para nada. Perdón, sumando un poco a lo que decías vos, Benja, creo que quedó claro este año en Inglaterra, el equipo campeón de la Copa de la Reina, también con Polito Pérez, creo que una característica que tenía el equipo era la buena onda que tenían entre ellos, y creo que conocés a alguno de los jugadores que fueron parte de ese triunfo. Por este lado, ya los jugadores de la H, como decían ustedes, como tienen menos hándicap, ya se están cambiando la camiseta y van a jugar con camiseta blanca. Bien. Buena noticia por ahí, que jueguen con la camiseta de otro color, porque la verdad que no se distinguía nada. Me parece, Gus, sí, para que vos y Tucán son más estadísticos, Sapo, Hilario y Polito fueron parte del equipo de La Alegría o de Las Monjitas. En algún lugar se juntaron los tres. Hilario y Polito uno lo recuerda, pero ese binomio bárbaro de La Alegría previa a la incorporación de el Naipe y Rolinga. Claro, pero es antes de los cinco años de Lertina. Sí, ese era con Manteverde y con Manix. Sí. Correcto. Que fue Alegría. Se suma el Sapo. Vos en Lertina, ¿no se suman los tres juntos? ¿Con las Monjitas? ¿Puede ser? ¿O con La Alegría y ya de Manix? Mirá, ya lo repasamos porque aprovechamos esta placa y lo... Suena mucho los tres juntos. Y repasamos eso. Mirá, Adolfo Cambiasso, por título, estos de los que van a estar hoy en cancha. Cambiasso, lo que marcabas, Tucán, lleva 14 títulos. Tres los ganó primero con el Lertina, 11 con la Dolfina. Pelón Stirling, el extranjero más ganador aquí en Hurlingham. 7 títulos, todos con la Dolfina. Poroto Cambiasso ganó el año pasado. Y cuando pasamos al otro equipo, tenemos finales. Y el único que ha ganado final de triple corona es Hilario, que ganó con el Lertina. Y Polito, que no está en cancha, ¿no? Claro. Que es el suplente, que ganó... 4 veces. Varias veces con Carlos, sí, ¿no? Polito, y con Natividad. Perdón, Hilario Ulloa jugó 9 finales. Sí. Ganó 3, 2 abiertos de Tortugas y 1 de Hurlingham. A Hilario lo único que le falta es levantar Palermo. Exacto. Polito ya levantó Palermo, Tortugas y Hurlingham. Y Elizalde... Para el Sapo ganar hoy sería la gloria. Sapo, claro, exactamente. Por eso digo, hace tanto tiempo. Porque hay además, mucho juego hoy para ese equipo. Cuando repasaste, por ejemplo, para el Sapo, lo mismo para Elizalde, pero por ahí el Sapo, porque creció un par de años más, fue finalista de Palermo, fue finalista aquí en Hurlingham, con Murusantus, con Las Monjitas, con Alegría. Son varias finales. Las ganas que van a traer la H es la clave de ese equipo. Lo que me dice Benja es que las ganas tengan un tope, ¿no? Sí. No pasarse de mambo porque la puedes pagar cara. Es ganas con mucha concentración y mucho orden y estar cerca del tablero. Vos viste que yo siempre digo, si la Delfina te saca un par de goles, ya juega de otra manera. Sí, eso es importante, ¿no? Darle ventaja a la Delfina que tome buena, ¿no? Ahí veíamos la concentración de Hilario hace un minuto. Clarísimo, creo que no tienen que pasarse a rosca y tienen que salir a divertirse. O sea, si hay un equipo que tiene obligación hoy es el equipo de la Dolfina. Claro. El equipo de la H no tiene nada que perder. O sea, todo es positivo y así tienen que tomarse cada jugada, desde el primer throwing hasta el último. Déjame decirle a la gente que se acaban de enganchar a Star Plus, que se atrasó, obviamente, porque mucha gente preguntaba, no arranca. Bueno, se atrasó media hora el inicio, esto fue a último momento, la estación, viendo que entraba gente, decidió dar media hora más. Por eso iba a haber un... Bueno, acá siguen con la gaita a full y va a haber un homenaje, si no me equivoco, ¿no? A Juan Carlitos Harriot, previo al inicio de la final. Sí, sí. Imagino que este cambio de horario también le va a dar un poco de margen para todo esto. Juan Carlitos era muy querido acá en Hurlingham, era socio honorario, solamente 3 socios honorarios hubo. Guillermo Vilas, Roberto De Vicenzo y Juan Carlitos Harriot. Aprovechamos y repasamos formaciones de un equipo y de otro. Comenzamos con la Dolfina, el equipo de los 40 goles de hándicap, que además con este hándicap va a estar jugando su primera final de triple corona. Adolfo Cambiasso, papá Cambiasso, con sus 10 goles de hándicap.
El uruguayo David Steele, 10 goles para él. El número 3, Adolfo Cambiaso Nieto, Poroto, y 10 goles. Y el back, el de Trenklauken, Juan Martín Nero, 10 goles, 40, lo que suma este equipo de la Dolfina Saudi. Por el otro lado, el equipo del H, ¿no? Que dijimos está un escalón abajo y el Handy así lo refiere. Son 4 jugadores de 9 goles. Hoy no va a estar Polito Pérez en cancha, bien reemplazado por Rufino Benzadón. Uno de los Millennium, como dijiste Gus, ya tiene 8 goles. Un chico que está pidiendo puerta en un equipo grande y acá se le abrió una muy buena oportunidad de ser parte de la H y jugar su primera final de Triple Corona, si no me equivoco. Es así. Estaba pensando en el Sapo Cassette. Estamos tirando toda la información de arranque, pero tenemos mucha para compartir con ustedes. El Sapo está cerca de también de romper un récord. Esperemos que no lo rompa, que es el de mayor cantidad de equipos jugados. Lleva 12 camisetas distintas. Wow. A una de Pete Merlos, que tiene ese récord. Sí. El Sapo jugó para la Mariana, como suplente, allí debutó. Santa María de Lobos, ahí debutó como titular. Blackwatch, El Paraíso, Chapa 1, La Guada, La Natividad, Alegría, Las Monjitas, Murusantus, La Ensenada y ahora La H. Mira, otro detalle particular, muchos preguntaban, recordamos Poroto, el año pasado, el más joven en ganar un título de Triple Corona, lo hizo aquí en Hurlingham, 16 años, 11 meses y 3 días. Tenía impresionante el número. Y así llegan cada uno, ¿eh? Este fue el camino que transitaron. Recordamos, Hurlingham se juega a doble eliminación, si se quiere. Los que caen pasan a jugar la Dryden. Los que ganan siguen avanzando en el torneo. La Dolfina, que debutó con una victoria 22-5 ante Lirenita. La H en cuartos de final dejaba atrás a la Ensenada por 11-10. En semifinales se dio el clásico número 52 entre la Dolfina y Alertina. Recordemos, Alertina ya sin Facundo Pérez, que viste los colores de la Natividad. Triunfo de la Dolfina 11-7 y en su semifinal la H terminó venciendo 19-16 a la Natividad. Un poco lo que uno veía acá, que también la H es un equipo que genera mucho goleo, ¿no? Mucha posesión de bocha en ataque y concreta mucho. Sí, ni hablar de lo que es el Sapo tirando al arco o Rufino. Pero lo que vimos el otro día fue un Hilario Ochoa súper seguro desde cualquier distancia y también muy oportuno de Fran Lizalde mandándose para adelante, metiendo los fouls. La verdad que es un equipo que genera y hace muchos goles. Benja, ¿sabes qué me gustó el otro día de la semifinal ante la Natividad? La fortaleza mental que tuvo cuando el partido se le puso a 2. Varias veces le pasó a varios de estos integrantes con otras camisetas, como decía el Tucán, que viste cuando el grande, cuando el candidato lo alcanzaba, aparecían las dudas, las flaquezas, se fallaba en alguna jugada, te alcanzaba, decía, se me escapó, y parecía, viste, aquella época de los Pumas, donde merecían ganar, pero le faltaba el triunfo, y en este caso no, lo resolvieron bien. Sí, estuvieron muy solos y a los 8 Chakers y nada, nunca le dieron tiempo, por más que lo apretó el equipo de los Castañola, en ningún momento aflojaron, siguieron en la misma tónica, o sea, firmes, con un libreto que no se salieron una coma para ningún lado y le dio un resultado espectacular, lo ganaron muy sólidamente. Volvemos a los palenques. Martu, vamos con vos al palenque de la Dolfina. Ya tenemos caballos, ¿no?, para este primer chaker. Así es, Adolfito sale en Antúbalún Cookie, Pelón J5 Argentina Convenida, Poroto, La Viña Clandestina y Juan Martín Nero, JM Nutria. Bien, cruzamos toda la cancha, nos vamos al palenque del H, ahí está Jerónimo Llorente. Quiero caballos para este primer chaker del H. Acá estoy, Gus, repasamos formación y caballos todos juntos. Rufi Benzadón, que va a jugar de uno con 8 goles de handicap, va a estar arriba de GT Mafia. Hilario Ulloa, el jefe de esta organización, va a tener la número 2 y tiene 9 goles de handicap, sale arriba de Triunfo Delirio. Sapo Cassette con la número 3, 9 goles de handicap también, sale arriba de Sapo Niña Loli. Y Fran Elizalde, el back de este equipo, también 9 goles de handicap, sale arriba de DS Genitore. El ruso Egui es el coach del equipo, suplente es Cruz Egui y Santiago Cernadas. Un mediocampo que tuvieron 10 goles de handicap cada uno de ellos, ¿no? Hablo del Sapo Guillermo Sapo Cassec, hablo de Hilario Ulloa. Dos jugadores pesados, un mediocampo muy bueno y muy competitivo, el de la H.
que es medio la clave de este equipo, ¿no? Y vos sé que está repasando las edades y también están como un poco más, me da el promedio de edad de la Dolfina, pero muy similares. Pues mira, Rufino, Papá Cambiaso, bueno, perdón, empecé por ahí. Vamos como quieras, vamos, pero dale, vamos, Papá Cambiaso 48. Pelón 42, Nero 42, es más, de hecho cumple muy cerquita en la fecha, ¿no? Y el más joven, Poroto, ya ahora con 17. Vamos a la H, justamente, el más joven es Rufino, con 22 acaba de cumplir, por eso no jugó ya el juvenil. Hilario y el Sapo con 37 y Elizalde con 34. Me da 37,25, ¿puede ser, Gustavo? El promedio de la Dolfina, claro. Sí. Y 32,5 el de la H. Bien, qué rápido, Turán. Sí, buenísimo. Mirá el caballo sin jinete, la verdad, esa es una parte que se pone la piel de gallina en honor a Juan Carlito Harriot. Allí al lado del chico que tiene la camiseta de Herlingham, Tommy. ¿Es Tommy? ¿Tommy cuánto? Ahí te digo el apellido. Bueno, y se viene el himno. Gracias. El himno nacional argentino. Acercarse hacia la banda junto a Lucrecia Harriot, Alfredo Harriot, José Bertola, Fernando Pepe Santamaría.
Marina y Delfín Urán. Bueno, ahí está, escuchamos, aprovechamos el audio ambiente para saber todos los que iban a estar participando de este homenaje tan tan especial para Juan Carlito Harriot. Sin duda, nada, uno de los deportistas más grandes que ha dado la Argentina. Sí, sí, a nivel deporte general, ¿no? Sí, sí. Comparándolo con todos los grandes. Qué lindo verlo a Alfredo. Bueno, ahí está el presidente de Coronel Suárez, José Bertola. Es también Delfín Uranca, Pepe Santamarina, las hijas. O una de las hijas, ¿no? ¿O están las dos? No, está Luqui sola. Sí. Es que me parece que entra en un circo no solo de crack como persona, sino no crack como deportista, sino como persona. A la altura de Fangio y de Vicenzo, perfil súper bajo, un súper crack, 20 partidos, 20 abiertos de Palermo, récord por todos lados. La verdad, pues es que, nada, cuando fue lo de él, varios medios que llamaban, pedían una referencia, y justo me pasó algo muy particular. Cada vez que fui a hacerle nota, o que por una cuestión de laboral, tocó cruzarme con Fangio, con De Vicenzo y obviamente con Juan Carlitos cada vez que íbamos a Coronel Suárez. Vos decías, estos tipos parecen cortados con la misma tijera, ¿viste? Como dicen las abuelas, todos tienen como esa paz, esa tranquilidad, esa forma de hablar y de enseñarte, de predicar con el ejemplo, de correrse un poco siempre del lugar, ¿viste? De figura, de ídolo. En un momento donde la verdad es que nos invaden las redes sociales y donde parece que toda la vida pasa por lo que mostrás, te diría que cada uno de ellos eran un poco lo contrario, pero se al minuto de silencio. Mientras le dan un recuerdo a Alfredo, 11 veces ganador aquí en Hurlingham. Se quedaron cortos, me parece. Hay un error ahí. ¿Uno más? ¿Cuánto ganó Harriot? Alfredo. No, está bien, está bien. Pensé que le habían robado. Y 15 Juan Carlitos. Ahora sí los invitamos a hacer el minuto de silencio. Bueno, y ahora sí el minuto de silencio. Muchas gracias. Ahora vamos a invitar a la familia Harriot a ubicarse en el sector determinado. Bueno, con la placa y además, Hurlingham, en un año que para que la gente que por ahí no es tan del pueblo lo entienda, va a estar llena de homenajes y de reconocimientos. Repasamos esto. Juan Carlitos, el más ganador en títulos aquí en Hurlingham, 15 títulos en total. Adolfo Cambiaso, que hoy puede alcanzar esa línea, que lleva 14. Alberto Pedro, compañero de Juan Carlitos, también 14 títulos. Y Enrique Alberdi, Quito Alberdi, ahí está, cerrando esta tabla de supercampeones aquí en Hurlingham. Decíamos, para que la gente que por ahí no es tan seguidora de este deporte no entienda, así como cuando fue la partida de Maradona, de Diego, se llenaron las canchas y cada evento de fútbol tuvo un reconocimiento, un homenaje, cada año, y creo que van a seguir pasando los años y seguirá habiendo reconocimientos para Juan Carlitos, que afortunadamente, Benja, y felicito a la gente de Suárez, supo comenzar a homenajearlo cuando Juan Carlitos estaba en vida. De hecho, uno va por una de las calles principales y se encuentra con la estatua donde puede posar al lado de la estatua de Juan Carlitos. Sí, la verdad que sí. Creo que él lo dijo hace unos años. Qué lindo que los homenajes los hagan en vida, ¿no? Claro. Eso, la cancha 1 de Suárez, que tiene su nombre. El tablero. Nada, creo que... Pero lo más lindo, ¿sabes qué me pasó estos días? Porque yo no, estaba afuera cuando falleció Juancar. Sí. Y nada, de ir a los negocios en Suárez y que la gente te diga...
que seguramente no lo vio jugar nunca al polo, porque esto hace rato, gente joven que te diga, no, venía acá a comprar y qué tipo sencillo, qué simple, siempre un buen día, buenas tardes, qué tal, gracias, hasta luego. O sea, como uno más del pueblo, ¿no? Así que creo que eso lo hace muchísimo más grande. Fíjate el detalle, dijo Juancar. Para Suárez es Juancar. Para el resto de la gente es Juan Carlitos o Juanca. ¿Eh? Sí. Pero si sos de Suárez es Juancar, ¿no? Bueno, sí. Es lo que decía, lo que dice Alfredo, lo que decía él, ¿eh? Sí, sí. Es un poco así. Para mí, Juan Carlitos, Gustavo, tuvo demasiada humildad. Sí, porque sí. Hablabas con Pelón Stirling, hablas con Nero, hablas, y dices qué lástima que no pudimos estar más con él. Y se guardó ahí en el campo y bueno, era feliz así. Hace varios años atrás, casi una década atrás, justo con quien hoy está a cargo de la transmisión, con Martín Villarruel, con Martincito, fuimos a hacerle una nota. Época donde no había drones, todo que yo. Llegamos a la casa y lo primero que nos preguntó, chicos, tenía miedo que se perdieran. Es imposible perderte. O sea, donde me pasaba en la ruta, preguntaba uno y me decía, sí, lo de dejar ahí. Él estaba preocupado por nosotros. Y deseoso de charlar. Un tipo recontra abierto a recibir a la gente, a prestarse al diálogo. Aunque después, como bien marcás, tú, tan humilde que a veces uno. Sí, querías como más, que lo querías verlo llevar. Más. Los equipos de la Dolfina Saudi versus. Bueno, y se nos viene este gran partido. La verdad que la cancha desde arriba se la ve impecable, ¿no? La han guardado para el día de hoy. De lo que he visto hasta ahora, lejos lo mejor. Es una cancha que tiene muchísimos años, tiene un piso extraordinario y está impecable. La verdad que felicitaciones a Carmen y a mi todo el equipo. Bueno, y padre e hijo, ¿no? No es poca cosa. Hablábamos de Juan Carlitos, el primero en ganar con su padre en la triple corona. Acá lo tenemos a Benjamín, hace 40 años con Horacio, con Daniel González, que no jugó ese partido, me parece, que en Herlen, jugó Vudú, puede ser, Sergio Vudú, y Badiola, obviamente, Juan Badiola. Sí, Martín. Y acá hay cuñado del otro lado, del H, ¿no? Fran Lizalde y Hilario Ulloa, no es una relación tan cercana, pero comparten el mismo predio, en la misma H, se hizo su organización y sus caballerizas. Este jugador que me está gustando mucho esta temporada, con este puesto que no lo teníamos habitualmente como número 4. Lo veíamos siempre de 2, a fondo, sí. Para acá, para allá, y la verdad que le calzó bien en la camiseta número 4, le da tiempo y lo aprovecha bárbaro, la verdad que está clarísimo en todas las jugadas. Un jugador que hace 2 años estaba en el palenque de enfrente. Recordemos ese año de transición que tiene. Pero pará, el año pasado estaba en la final de Hurlingham. Junto al equipo del Arenista con Pablo Magliono. Exactamente. La Dolfina, y el año anterior. Un batacazo tremendo. El año anterior junto cambió a su padre. Exacto. Y Pelón Stirling. Ese año donde la Dolfina, que tenía en el equipo a Pablo Magliono, esta misma formación, en vez de por otro, Pablo Magliono, se desarma y cambia eso en ese año, como decíamos, de transición hasta que se arma esta Dolfina. Entre uno de los jugadores que manoteó primero cuando vio que estaba suelto fue a Francisco Elizalde. Y esta es su tercera final del Abierto de Herlin. Sí, no es un dato menor. Jugó la final de Palermo en el año 2021 con además, Cambiazo, sí. Y esta es su tercer final en el Abierto de Herlin. ¿Puedo decir que la tercera es la vencida, Chochán? Lo que quiere Elizalde, me imagino que seguro. Bueno, ahí está, dándose ánimo, ¿no? Por el palenque de la H, lo propio debe pasar por el lado de la Dolfina. Sí, sí, por acá todos un vamos, vamos, silencioso, solamente un vamos, vamos. Por otro todavía se está acomodando. Tranquilo, tomando agua, acomodándose los anteojos, sin ningún apuro. ¿Habrá venido durmiendo siesta desde Cañuelas, como lo hizo el año pasado? No sé, pero tener esos tres monstruos al lado, la verdad que te saca una presión de encima que ni te cuento. Nada, tiene que ir a... 17 años, Benja. Sí, bueno. Vos tenías, ¿no? Cuando debutaste Palermo, 17 también era. Sí, la ventaja que tenés es la inconsciencia. La inconsciencia. No te da ni cuenta. Contame con boca y barco. Exactamente. Pero nada, y tenerlo esos tres monstruos al lado ni hablar. Te saca toda presión y la verdad que es un placer verlos jugar. Y por el otro lado, nada, la buena onda, o sea, es fundamental y tienen que meterle, no tienen que tenerle miedo a nada. No tienen nada que perder y aprovechar cada jugada y meterle como si fuera la última. Sí,
claramente la presión hoy la tiene el equipo de la Delfina, no por ser, por defender título, ser el campeón de la edición 2022, tener mayor cantidad de handicap, ser un equipo con una tradición enorme contra un equipo nuevo. Viejos conocidos, sí, pero es un equipo nuevo que viene hoy y la verdad que dice, y si les toca una mala tarde y nos abren un poquito la puertita, ¿por qué no? Mira, voy a mandar el primer saludo. Mira la cantidad de gente que hay viendo el partido, la transmisión en el... Yo te mato. En los estudios de Chaker TV están Melissa Gansi, Tomacho Pieres, lo veo Juan Bolini, Mike Ferreira, bueno, un montón de gente ahí siguiendo y así están en muchísimos lugares del mundo. En Mallorca están comiendo paella la familia Kraseman con Adriacito La Placet, son las 9:00 de la noche y están preparados para ver el partido. Que claro, están en todo el mundo siguiendo esto. Increíble. Que es el mejor polo del mundo. Sí. Muchos saludos para Barralina. Ahora empiezan todos. Sí, ahora sonamos. No, bueno. Cortamos, Eran saludos internacionales, sí. ¿No, Tucán? Barralina, sí, Mallorca, España y Estados Unidos. Y la gente que todos los días nos escribe, no podemos, hermano. Bueno, a todo el mundo hay que recordarle que nos queda todavía el martes, que tendremos doble acción, porque también apenas termine la final y sepamos si es la Delfina o la H, el ganador de Hurlingham, se arma el fixture de Tortugas. Exacto, no hay respiro la semana que viene. Doble acción el lunes, creo. El lunes tranquilo, descansamos. Parece que sí. Bueno. Pero después, doble acción el martes. Hay práctica, quiero relatar la práctica de alguien. Sí. Doble acción el miércoles y el jueves 12 de octubre. Triple acción con los tres partidos, la segunda fecha del torneo clasificatorio. Van a debutar los equipos que todavía no han jugado en el torneo clasificatorio. Es un torneo espectacular con entrada libre que la pueden ver en Pilar. Sí. Finalmente los partidos son a las 11 de la mañana, 1 y media, 4 de la tarde. La verdad, vayan a verlo, se juega con una intensidad, con unos nervios. Ayer vimos tres partidazos. Sí, va a ser el debut de Don Hércules, que le tocó estar libre por el grupo B, por el grupo A, de la Irenita 2. Que estuvo libre por el grupo B, y de la esquina, el equipo de Pascual Sáenz de Vicuña, con los hermanos Laprida y con Lucas James, que el año pasado justamente entró vía torneo clasificatorio. ¿Podemos mandar un saludo grande a Cuito Calino, que sufrió un accidente bastante grave en una práctica? No. Sí, jugando mezclado con su hijo, no sé qué. Se tocó con su compañero de equipo, voló por el aire y terminó con unos golpes varios, está fuera por el resto de la temporada. No los vamos a discutir, que eso lo estamos haciendo y está saliendo muy bien, así que sigamos con esa línea. Les pedimos que, por favor, ustedes como capitanes, controlen que sus compañeros no nos hablen, es muy importante eso también. Y, bueno, vamos a ir siempre adelante con las jugadas peligrosas y con el tema indisciplina. Tema televisión, importante, tanto Gastón como yo estamos con micrófonos para la televisión. Sí, sí. Y es muy importante hoy que respetemos los tiempos entre Chaker y Chaker. Va a haber una campana cuando falte un minuto y va a haber otra campana cuando falten 30 segundos. Pasan esos 30 segundos y vamos a dar juego, ¿ok? La más importante para mí la del medio tiempo. La del cuarto Chaker. Sí. Bueno, pero ahí también, ahí tenemos el mismo tema, ¿ok? Así que bueno, espero que... se diviertan y cuídense, hay dos campanas. Un minuto y 30 segundos. Estamos, pro blanco, uno, ¿par o impar? Impar. Par. Ay, Dios. De acá para allá. Bueno, una vez más, Chuchán, explícame por qué par o impar. ¿Qué es lo que eligen? El lado bueno o el lado malo del throwing, que tan importante es. Una formación que la agregamos en la estadística hace un par de años. Que dijimos el otro día, ¿cuántos throwing está perdiendo un equipo del otro? Tanto los semifinales del Abierto de Hurlingham como en el torneo clasificatorio. El lado bueno en este caso es la izquierda del juez que tira, si tira de tablas hacia el centro. Porque le queda el lado derecho, el jugador que queda libre. Bueno, en este lado ganó el equipo de la Delfina, que agarra y gana el lado bueno en esta formación. El último de un lado, Hilario Yoa, el último del otro es Adolfo Cambiaso. Pelón se bajó de convenida porque tenía una herradura floja y se subió a Delfina, Texas. Bien. Arranque ya desde del abierto de Hurlingham. La definición se venía a Pelón, la bocha que le va a quedar más atrás. Venía volcando por ahí y por otro. Atento estuvo Hilario ya para pedir la falta. Sí, la verdad que la había pensado muy bien el jugador de la Delfina. No fue lo suficientemente largo para que la levante Adolfito. Era un jugador, Chuchan, ¿vos qué decís? Tremenda, la verdad que el toque para atrás no llegó a ver por el retrovisor que Hilario venía con mucha línea. Por ahí el toque hubiera sido hacia el costado. Muy buena jugada de equipo. Arranca bien la Delfina. Está mojada la cancha, ¿eh? Fíjate cómo la levantaron.
sin uso y mojada, de punta. ¡Uy, se matan! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero ojo, la falta la puede haber cometido Pelón de movida, ¿no? Rufino, que se jugaba la vida, el saque por abajo del cogote, tan complicado que muchas veces, sobre todo para iniciar el partido, el brazo frío, sacar... Yo siempre recomiendo a los chicos a la derecha, largo, a la mitad de la cancha, arranquemos el partido. ¿Ves? De punta venía Rufino, que venía esquivándole un poco a Pelón, que también que era el que más atravesado venía. Fíjate cómo desaparece Pelón, alcanza a sujetar a Rufino para pegar, pero también pide cambiazo con línea. Los jueces finalmente le dieron la razón al delantero, penal de 40 yardas para la Delfina, por otro le encargaba de ejecutarla. Ya le pusieron la herradura convenida, así que Pelón está en convenida otra vez. ¿Vos me estás diciendo que en 10 segundos le cambiaron la herradura? Sí, o se la ajustaron, no sé si le pegaron dos... Dos martillazos. Dos martillazos y la metieron. Si no, esto es Fórmula 1. Va por Otto buscando el primer gol del partido, cambiando esto por gol y poniendo las cosas 1-0. Con mucho suspenso, ¿no? Parecía que se lo atajaban, por Otto que no tomó la altura que él hubiera querido. Y este penal de 40 que yo siempre digo que es el de más presión. El 30 tenés que meterlo, pero estás cortito y el arco descubierto. El 60 no tenés tanta presión. El 40 es un mal programa. Por otro, con este es el partido número 29 en triple corona. 20 ganados, 8 perdidos, 176 goles. Qué buen récord, ¿eh? Recordemos que arrancó jugando triple corona con este equipo, no de la Delfina, sino con la Delfina Brava. Pedriño Zacarías, así clasificaron, después jugaron con otro equipo, ¿no? Con sí. Pedriño Zacarías, con Isidro Estrada, Rodrigo Ribeiro Andrade. Miro, raro, ¿no? Que termina entrando de revés. Yo creo que si entraba de derecho no cometiera falta, ¿no? Claro, es lo que le está diciendo el referee Adolfito, que preguntó por qué. Milo que va como a pecharlo al sapo. ¿Ves? De izquierda a derecha, se pasa el sapo lado. Levanta, ahí Milo tiene que corregir. Ir de derecho, siguió y pegó de revés, es donde hace el foul. Isidro Estrada, que nos está siguiendo desde Tortugas, comiendo un asado al cual no me invitó. Qué caro te puede salir, ¿no? Una falta ya, pegada a la tabla, con los dos caballos apuntando casi hacia la cancha de golf. Y era un penal de 60 con la altísima efectividad que están teniendo los jugadores esta temporada, ¿no? Y encima la H apunta hacia el lado contrario a su palenque. Generalmente la yegua se porta mucho mejor que cuando apuntás a tu propia gente. Va Elizalde. La bocha que va de rastrón, llega justito para tocarla por allí, papá, cambiazo. Ahora la metía Rufino otra vez en juego, por otro que la quiere sacar de la puerta del arco. Y sí, saque de ahí, si quiere ganar la pone casi en la mitad de la cancha. Qué buena está la cancha, cómo rueda la pelota. Otra vez, la recupera la gente de la Delfina. Cambiazo que la banca, le llega el sapo Cassette. Uy, qué vueltita, nada por aquí, nada por allá. Y le apareció Hilario Cogote. Pero rápido estaba ahí Pelón para buscarlo por acá. Ah, por otro, que levanta la vista, lo ve a Nero. Que en este juego de rotación constante, ¿no? Ya se había parado como número uno. Pelón que le canta la jugada, le dijo pará. Eso le permite enganchar, sacarla ahora hacia la izquierda. Buscarlo por acá a Nero y a papá. Dinero que se la va a jugar. Se viene el de 30. Quiere dejarlo en el camino atrás al hombre del H. Le va a tirar al arco. Lindo Cogote. Que va. Adentro nomás. Para poner las cosas 2-0. Pero qué jugada hizo, ¿eh? La pisó, tremendo. La trajo, la puso. Tremendo lo de Juanma ahí. El toque que hizo por detrás del contrario fue extraordinario. Casi le traba el taco, pero había sacado la suficiente ventaja. Merecido 2-0, te digo. Muy claro hasta ahora la Delfina. Muy rápido, están muy sueltos en la marca el equipo de la H. Y eso es doloroso. Sí, pero tuvo el penal, ¿no? Metía el penal de 60, se ponían iguales. Fíjate cómo cambia la historia. No le pegó bien Fran y de golpe está 2-0 abajo. Esto sí es una alerta para el equipo de la H. Y otra vez, gana en la salida del throwing. Lindo pase para buscarlo por otro. Por acá, como le llega, tira Cogote. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo va a reclamar, ¿eh? Lo va a reclamar la gente de la H, el banderillero se los dio con mucha seguridad. Y uno de los jueces que va allá derechito al medio. Hay dos parados allá, ¿no? El referee estaba bien ubicado, ¿eh? Muy bien ubicado, el referee de aquel lado, del lado de la cancha de golf, no de la tribuna. Mientras se armó todo este lío, los cuatro jugadores de Delfina no solo metieron el gol, sino que vinieron en yegua fresca para jugar la segunda mitad de este primer chácara.
difícil con esta cámara, pero bueno, hay que confiar en los banderilleros. No lo dejen arandarse a Poroto, porque donde empieza a jugar con esa tranquilidad, que siempre juega tranquilo, es complicado. Trauen que gana la gente de Lache, pero rápidamente ya estaba allí Juan Manero, que lo saca y lo pone a correr otra vez. En este caso a Papá Cambiaso, se viene el de 48. Le tira también al arco, abierto sobre Lacha. Termina perdiendo afuera, pero muy cerca, ¿eh? Sí, de los cuatro throw-ins ganaron tres. Y están muy finos, ¿eh? Están muy bien el equipo de la Dolfina, muy rápido. Mirá quién está ahí. El ruso. Y Polito viendo también. Entonces todo se te hace muchísimo más fácil. Le tiran al arco de 60, 70, 80 yardas sin ningún tipo de problema y con mucha confianza. Fino que la quería de revés. ¿Cómo? El resultado está adverso. Están 3-0 abajo. Lo que decía Alex. En contra. Delfino que se debería sacar la pelota más rápido encima, porque le vienen dos y hasta tres marcas de la Delfina, que está muy concentrado en este primer chaker. Ahí está la trabada del otro lado, ¿ves? En un momento, el caballo de Fran está del lado izquierdo de la yegua de Cambiaso, o por lo menos no está completamente al lado derecho. Me parece que termina cobrando eso carísimo, ¿no? El sapo reclama 40 yardas en favor de la Delfina. Es una muy mala noticia cuando faltan 2 minutos 20 y esta gran oportunidad para Poroto de marcar su tercer gol personal y poner las cosas 4-0. A tremendo arranque del equipo de la Delfina. No tienen que perder la paciencia la H. Arrancar de ahora en adelante, a ver si pueden ganar el throwing. Voy a cambiar la pelota, está rota. Y empezar a crear algo a partir de ahí. No pueden permitirse otro gol más, porque ya ahí sería tremendo volver, ¿no? Así que nada, creo que no tienen que entrar en discusiones y concentrarse y ir jugada a jugada, tratar de ir levantando esa diferencia gol a gol. Sí, señor. Bueno. Gracias. Nos ocupamos nosotros, gracias. Ahí estaba la charla. Los jueces con los jugadores va. Vamos a despertarnos nosotros, grito uno ahí. Sí. Y Poroto, que cambia esto también por gol. ¡Qué rápido! Si hay una palabra para este momento, es la paciencia. Si se llega a desesperar, si te empieza a saltar la térmica a los jugadores de la H y empezar a pelear con los referees, la cosa se le puede poner muy complicada. No, o sea, volviste enojado de throwing acá, te meten otro más. Y en vez de 4 son 5, en vez de 5 son 6, y así. Como decía Alfonso Pérez, tu enemigo es el equipo contrario, no los jueces ni el banderillero. Salida del throwing, bien por la gente de la Delfina, se viene Poroto, el toquecito, y ¡ay, qué lindo palo para buscarlo por allá a Pelón, que pasó de esta posición! ¿Cómo llega? Le tira justo, trabado para salvar la situación. Uno se quedó sin taco, ¿no? Y la vio yo. Ya lo recuperó, qué rápido pasó por ahí, cerca de un... Están haciendo un trabajo de Fórmula 1, ¿eh? Sí. Raviras en 15 segundos y cambio de taco en 3. Sí, sí. Es que hoy una organización de esta categoría es así, Martín, ¿eh? Fórmula 1. Usted le queda a Hilario. Si pega, pasó el Rufino. Cambiaso que se corría, porque tenía que liberar la jugada. Lo va a buscar por acá el sapo Cacé. Por el centro de la cancha le va a aparecer Elizalde. Un toque más. ¿Sapo se lo deja Hilario? Sí. ¿Y ahora? Si busca el medio, lo tiene Elizalde. No, le va a tirar al arco de ahí. Complicado, porque la Delfina le va cerrando el camino, lo va llevando más hacia la... Cara de falta, ¿no? Reclamaba que lo tiraba encima. Y capaz que no le convenga la ley de ventaja. Lugar azul, mira. Está cobrando la protesta y tal vez cuando el sapo pasa más a la derecha, es él el que gira a la derecha. Quiso agrandar más la falta de lo que parecía, ¿no?
últimos 44 segundos de este que es el primer partido a 8 Chakers de la temporada. Recordemos, final de Hurlingham es a 8, todo el torneo se juega a 7. Y se viene enero. Juanma, complicado, le queda apretadita contra las tablas. Saca de ahí. Baja al medio. Sale. Buena, mirá cómo quedó el sapo. Casi que quedaban 2-1. Ya se va recuperando en defensa a la Delfina. Quedaron padre e hijo. Pelón. Qué jugador, Pelón. Qué jugador. Y ya la sacó, buscándolo a Nero. Ay, no le termina de llegar. Juanma que la esperaba. Y sobre la campana final de este primer checker se encontraba con la marca del hombre del H. Se cerró con falta. Checker, me parece que tocó justito antes, ¿no? Se van a ir a descansar y guarda que hay dudas, ¿no? Llegó con tiempo a meterse, a colarse enero y le puso las patas del caballo Fran Elizalde, ¿o no había tiempo para que el back de la Delfina entrara en la jugada? Es fino, pero creo que termina siendo foul Juan Martín. Puedo estar equivocado. Y también era evitable el tacazo de las patas del caballo. Así que hay que ver qué dicen los referees. ¿Tenemos muchas ahí? Ahí estábamos. Con este cogote que después nos dejó tantas dudas, ¿no? Sobre todo a la gente de la H, si había ido, si pasaba por afuera o fue un sapo ángulo, que... ¿no? Gus, me sí. Parece que estaba muy bien ubicado. Uno de los jueces y el bandrillero. Son dos personas. Es difícil que se le escape una jugada fina. Y si hubieran tenido duda ante la duda, me parece que de afuera. Sí. Tienen que escuchar a Milo, me parece, los jugadores de la H. No quiero poner cizaña ahí, pero viste que Milo dijo, este partido es largo, podés arrancar arriba, después ir para abajo, ¿no? Son 8 chacas. Bueno, por eso justamente, ¿no? Lo que señalábamos, este es el primer partido del año a 8 chacas. Creo, Benja, justo hubo reunión de criadores, te metí en una reunión que no era la tuya, me parece, que era, en realidad es la de los jugadores que iban a votar, los jugadores de la Triple Corona, de cara al año que viene. Si toda la Triple Corona, Tortuga, Hurlingham y Palermo, directamente se unifican y juegan todos los partidos a 8 chakras. Bueno, eso sería buenísimo. La verdad que meterle un chakra más a Hurlingham y Tortuga sería buenísimo, ¿eh? Sobre todo en todos los partidos. Aprovechamos y vamos al palenque de la Delfina. Martu, ¿las cosas por ahí y los caballos para el checker que viene? Con las cosas por acá, apretemos, no regalemos ninguna. Todas las oportunidades tienen que ser gol. Tomá mate. Ah. Adolfita Salen, Delfina Roxy, Pelón J5R Brown Sugar, Poroto Don Hércole Eleonor y Juan Martín Nero JM Uppsala. Bueno, y mientras nos tomamos el mate que nos dio Martina, vamos al palenque de la H con Jerónimo Llorente. Bueno, por acá por el lado de la H, Fran Elizalde pedía que dieran una pausa, dice que cuando él se lanzaba adelante nadie lo veía, y el ruso, como decían recién, pedía actitud y calma porque es largo el partido y un poco más de orden en los throwing. ¿Caballada para este chacker? Sí. Con el Rufino va a ir con 25 Dominicana, el overo Fisura para Hilario Ulloa, Sapo Loba la del Sapo Cassette, Monjita Azul la de Fran Elizalde. A ver cómo cerramos. Con una duda sobre el cierre del primer chaker, un chaker brillante para el equipo de la Delfina, era si había tiempo para que se metiera Nero en la jugada. Ahí está el palo largo de Pelón, que no le pega lo fuerte que él quería, y acá a la pasada le termina pegando a la bocha y a las patas de la yegua de Elizalde. Los jueces entendieron que sí había tiempo, que Elizalde no estaba en el lugar indicado, por eso hay penal de 60 para la Delfina. Me quedan dudas, me vuelven a quedar dudas en este penal. En las dos vengo perdiendo 2-0 contra los jueces y las dos en favor de la Delfina. Por otro, acomodando arriba de Don Hércole Eleonor, esta tordilla jugada por él, que es propietario Doña Isidora de Chile, así que mandamos un abrazo grande a la gente de Chile. Y bueno, el criador, Don Hércole S.A. Sí, sí, me escribieron para aclararme bien que era propiedad de ellos, la habían comprado de Potranca, la domaron. Y se la pasaron a Poroto hace un par de temporadas. Manda muchos saludos Cúbito Galino, que está en el Austral.
internado. Uy, qué bueno. Abrazo para él. Ah, 60 afuera, buenas noticias para. Pero hasta ahí, la bocha es que. Afuera, no. Le quedaba papá Camiso, alcanzan a sacarla sobre la línea. Después de él, 60 que salió abierto hacia la izquierda. Y a ver, saca de acá la gente de la H. Poroto que había quedado como último hombre. Qué lindo ruido de la bocha, Neto, ¿eh? Qué lindo el sonido de la bocha de madera cuando le pegas con el centro del cigarro. Uy, Poroto que busca nuevamente. Mirá cómo lo fuerzan porque llega Pelón. Va de revés el toquecito buscando el arco. No logra generar en ataque la H, ¿eh? Presiona y presiona la Dolfina. Lo tiene ahí como arrinconado. Sí, pero están apretando el momento y el lugar equivocado. Tienen que... O sea, con ganas no se organiza esto. Hay que tener paciencia y leer mejor la jugada. Buena salida ahora. ¿Cómo va el sapo que hace por la mitad de la cancha? Y Juanma que llega con ese back. Lizalde que corregía para tomar esa bocha y ponerse de punta. Bien por Pelón que alcanza a sacarlo. Toma más altura que distancia. La bajaba por acá. Falta, ¿no? De Adelfito, ¿no? Si no me equivoco. Te voy a entrar de revés. ¿Qué ruido tu micrófono? Raro, ¿no? Una bocha flotando, pero parecía que le disputaban Sapo Cassé de un lado, Adolfo Cambiaso del otro. La bocha pica muy feo, con mucho efecto. Fíjate, el bajander, ¿ves? Muy alto. La va tomando el Sapo, ¿ves? Sí, no, para mí es falta de Adolfito, una bocha que... Cuando está cayendo, ya cae arriba de Adolfito. Por eso, Adolfito debía entrar de revés, por lo que veo, ¿ves? La tiene a la izquierda. ¿Ves cómo pone la cabeza el caballo? Ahí, en ese momento es falta de... Para mí, del delantero de la Dolfina. Pero no vengo coincidiendo mucho por ahora. No, lo bueno es que están las repeticiones, hay muchas cámaras. Sí, tenés un tercer hombre, ¿no? Fuera de la cancha. Pero bueno, esto hay que hacerlo más rápido. Yo el otro día lo pedí, me parece que la charla, una vez la repetición, ya el vivo te parece. La agarra bien el capitán blanco y el uno azul entra mal. No, pero vamos a esa, eso no importa. Volvemos ahí, gracias, capitán. Ponés vos, Gastón, el lugar para Blanco. Esta vez coincidimos en el fallo, pero sí, por ahí más velocidad de decisión, ¿no? Con lo que, miramos, estamos ahí. Lo que pasaba con el bar y el fútbol. Unicorn, desde hace casi 50 años, derribando fronteras y aportando al desarrollo de la industria del polo argentino a todas partes. Prestigio, experiencia y vanguardia abocada al transporte de caballos alrededor del mundo. Impresionante la gente de Unicorn, ¿eh? 20 años antes que nosotros arrancó Chuchán. ¿Quién? Unicorn. No, tremendo. John McDonough. 50 años. Increíble la cantidad de años que hace que trabajan de eso. Bueno, voy a cumplir 50 yo en noviembre, así que mi vida. Elizalde, a ver si la gente de la H puede comenzar a descontar. Recordemos que está 4 abajo en el marcador. La bocha que le va a llegar al Sapo la quiere controlar, dominar acá. Hilario huyó al toquecito, mucha marca encima. Otra vez se la va a dejar a Elizalde de la pampa que buscaba. Y otra vez la Dolfina que va defendiendo, lo va corriendo casi hacia el córner. Uno que le entraba de punta a todo. Voló el cigarro. Meter un gol necesita la H a esta altura, ¿no? Sacar ese cero del tablero. Rompió taco Juan Manero. Y la bocha que no termina de pasar. No entró. Pelón que alcanza a rechazarla. Y ahora la Dolfina que se viene. Levanta la vista por acá. Papá Cambiaso la saca para Pelón. Uy, cómo pasa Pelón. Y acelera. La de Pelón la tomaba de revés. Buena recuperación de Elizalde y de Hilario Ulloa. Y la que lo ve por acá, Rufino. Más abierto todavía el Sapo. No, elige, le tiene... Le tenía más fe allá para buscarlo a Elizalde. Rufino. El hijo de Pancho que se la va a jugar. Jugando su primera final de triple corona. Busca el arco. Abierto sobre la izquierda. Se le termina perdiendo afuera. Pero bien. No bien. Es el día del H. Aplausos porque la atacó. Pero vos viste todo lo que pasó en ese arco. No la pudieron meter. Sí, tienen que terminar un poco más la jugada. Ya venía muy sucia esa jugada. El resultado fue por lo menos mejor, ¿no? La otra terminó con un contraataque de Pelón que por nada no es gol en contra. Creo que tiene que lograr eso la H en este momento. Terminar las jugadas y empezar de vuelta defendiendo.
Y acá se viene. Uy, qué lindo pase de padre a hijo. Y por acá. ¡Ah! Pasanero, pasanero. Se viene por otro el toque de revés ahora de Juanma. Le tira ahí al arco. La bocha que pasó. Que va, que va, que va, que va, que va. ¡Qué pedazo de gol! La salida que hicieron. El pase que se buscaron. Casi estando en la misma línea. Cambiazo tira un cogote para buscarlo por otro. Véanlo, véanlo que lo van a ver mucho mejor acá. El mejor va que vimos. Sí, lejos. Sí, yo, está, los está últimos Alfredo, par- pero, Alfredo, es una falta, sí, de, respeto. Es una falta de respeto. Pero está es trot. No, es una cosa de loco. Pero yo vi 40 años de abierto, yo no vi una cosa igual. Que defienda como este animal, que tenga el bajander que tiene y además te meta goles de revés por algo, a esa velocidad. Y en las finales el tipo se convierte, es como no, que es un perro de presa. Dos goles más juega. Mis felicitaciones, chapó para Juan Martinero. Un animal del polo, un emperador de Trenkelauken. Una estatua se viene para Nero en Trenkelauken. Sí. Uy, no paran de admirarlo, mirá, desde Uruguayana. Ahí está la familia Bastos, que están llenos de amigos siguiendo la transmisión del partido. Y además, justo, claro, esta noche es el, no, el remate de la gente de Maragata. Desde Antigua y Barbuda. 45 Antigua y Barbuda. También. Pero dijeron internacionales, por eso lo mandé. Bueno, sigue un partido que por ahora se equilibró, ¿no? De aquel 4-0, solo un gol en este Cháquer y un partido que está jugando más parejo y está atacando la H. Pero sigue convirtiendo la Dolfina. Sí, por ahora uno solo en este Cháquer. Y va Elizalde y las ganas de pedir para adelante. Sapo. Juanma. Se viene el de Trenque. Que ganaba la bocha ahí. David Stirling, bien por pelón. Otra vez lo busca a Nero. El lúcido está. El enganche. Y le va a tirar al arco para dejarlo lo más cerca de. Casi en el punto de las 30. Pero defendió bien esta bocha la gente del H. Hasta acá. Pelón. Pobre el árbitro. Qué mala suerte. Porque mirá cómo lo. ¡Qué raspada! Sí, pero el equipo de la H está, no está marcando. O sea, no marca. O sea, el gol de Juanma fue un golazo, pero no hubo nadie que marcara, ni a Dolfito para arrancar, ni a Juanma para. O sea, pasa tenés que muy estar solo. Encima del hombre. Y lo que no tenés que darle es tiempo, lo dije hoy. Esta no es una regla que se podría llegar a pensar, la de que le tirás arriba, le pegan el árbitro y por ahí genera un contraataque para el otro equipo. Fair play tipo fair fútbol. Play. Y sí, pues podemos tener un disgusto un día. Perdón, se complicó la salida y error de salida, lo pagás con gol. Lo aprovechó, está derecho, derechísimo para el arco, Proto. Y los saques al medio, bien, mal pegados, son carísimos. Más ángulo, ¿no? Tuvo porque suerte en un par que sacó anterior, que también fueron al medio y no le metieron gol, pero bueno, no va a pasar toda la tarde. Si sacás al medio te van a meter más goles de la que vas a meter vos. Es un momento crítico del partido, ¿no? Porque tiene que empezar a sumar rápidamente la H para meterse en partido. Mirá ese 6-0 en el tablero. Bueno, buena jugada. El Chale que la sacaba para el Sapo Caset. Se viene Guise, la bocha que le queda atrás. Pelón que intentaba. Va. Y llega el gol finalmente. Desde Lincoln aparece el primero para el equipo de la H. Ahí estaba. Sí, es el creador, el fundador de la H, Hilario. Es una muy buena noticia para el equipo que hoy viste de blanco, que necesitaba un gol, porque mirar el tablero, estar 6-0 abajo, en el cierre del segundo Cháquer, no encontrás la marca, los saques no te salen como planeaste, ves todo en contra. La bocha que pasa cerca la ves afuera. Bueno, este gol esperemos que sea el inicio para la remontada del equipo que hoy comanda Hilario Ulloa. Séptimo gol de Hilario en el Abierto de Harlingen. Por ahora, partido perfecto para la Dolfina, ¿no? Sí. No le quitemos mérito al equipo de Cañuelas que viene jugando de maravillas. Ah, el enganche que trataba de tirar el Sapo, le vuelve a quedar la bocha, buena chance y le tira el arco. Ah, y la agarró mordida. Recuperación para Poroto, para buscarlo por acá a Pelón. Se estira Hilario Ulloa, primera campana y 30 segundos más. Rufino que va a buscar posición mientras Elizalde se viene con la bocha, no le terminaba de bajar, no se le terminaba de amigar con el césped de la 1 de Herlingham y por eso se recupera la Dolfina. Otra vez, la tiene la gente de la H. Arco, que se te acaba el tiempo. Hilario que iba a tirar, se lo encontraba Pelón, por eso el reclamo de los hombres hoy de blanco. La bocha que llega a la mitad de la cancha y 30 segundos. Se nos va. Así se cierra Cháquer. Un Cháquer
positivo mirando el primero, no sí. tan positivo mirando que perdieron 2-1. Diferencia de 5 en el marcador, favorable para la Dolfina. Bueno, todos a cambiar y está bueno lo que decís, por lo menos la H mejoró en el juego, generó más en ataque, logró convertir su primer gol. Tuvo mucha cara de falta como se cerraba la jugada de esta que salí después de la contra. Claro, por eso, pero viste que son pequeños detalles de la Dolfina, que te ayudan un poquito, ¿no? Pero le damos la derecha a los jueces que estaban atrás de la sí, atrás de la jugada, cerquita, acá la tenemos lejos. El toque de Frank que le termina pateando la yegua de pelón. Hay un par de detalles que viste que te dan una manito, le está saliendo todo en contra, hasta le pegaron al caballo de refri, como decía Tucán, por ahí para reverlo, tipo el fútbol, hacer un fair play desde ahí, porque te sale un contraataque para el otro lado y por ahí te cuesta gol. Te puede costar un torneo, pensando sí, en una sí. final, en el último chacar. Demasiado chaca. Grande es, ojo, te puede tocar. Podría ser un drama eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Estamos yendo de a ver el ruso. A veces. Vamos, tranquilidad. Con los refri no nos volvemos locos, un poquito más de orden. Hay que tener cuidado con esto. Bueno, ahí está precisamente el ruso que pide orden y vamos al palenque de la Dolfina. Martu, ¿tenemos caballos confirmados para tercer checker? Sí, Adolfito entra en Antúbal, Alum, Picardía, Pelón, Machito, Cheyenne, Poroto, Dolfina, Lucky Charm y Nero en JM Rumba. Bien, y imagino todo positivo, ven, por allá. No, viste que Milo es exigente al máximo. Era que lo que pasó fue porque están atolondrados. Que no vayan tan atolondrados, que tienen tiempo para hacerse buenos pases. Bien, perfecto. Por el lado del H, Jero, lo escuchábamos un poquito al ruso que les pedía que, a ver, que no se enrosquen en historias con los referees, que vayan, que jueguen el partido. Exactamente, eso era lo que pedía el ruso, que se olviden del referee y salgan a jugar. Pedía pausa y orden y pedía también, que eso nos ayudó a escuchar, que estén un poquito más cerca en los saques de Fran para que no pase lo que pasó, que se tenga que exigir tanto en pegar largo en el saque. Te digo, caballos para este tercer chacker, la tía Payana para Rufino Benzadón, Don Hércole Naranjo, el de Hilario Ulloa, Jazz Fragata, la del Sapo Cassette, Cábala, la de Fran Elizalde, que supongo que será del escribano Guillermo Foniales. Y me imagino que va a ser la lista del último chacker, ¿no? Porque la Fragata, una yegua muy buena del Sapo Cassette, la Don Hércole Naranja, una muy buena yegua de Hilario, y la tía Payana es esta hija de Cabernet, que jugaba dos chackers la final de Palermo junto a Polito Pérez. Sí, y cuántos prefijos, ¿no? La verdad que hay... A ver, ahí estaba diciendo, hay una advertencia a los jugadores, ¿eh? Como que hasta acá, los gritos, hasta acá llegamos. Chocha, vos hablabas de Nero, de lo que es, ¿no? El 4 que es, y pidió perdón, que había sido todo culpa de él. No, me lo llevo a mi casa y lo pongo en la mesita de luz, a Nero. Capaz que él no quiere ir a mi casa. No creo que quiere ir a la mesita de luz de Chocha. Y Antúbalum, el prefijo de Paco de Narváez, ¿no? Que tantas yeguas le aportó al Sapo Cassette y ahora le está aportando al palenque de Adolfo Cambiaso Hijo. Poroto, con la marca de... Allá ganó un dinerillo en el fondo. Ay, es más, Antúbalum creo que sabe Tucán qué significa... Sol de agosto, ¿significa en araucano? En algún idioma, sí. Sí, indígena. Ay. A ver qué dicen los referees. El lugar 30 azul. Creo que es lugar la Dolfina, falta de Hilario hacia el pelón en la puerta del arco. El talón de Aquiles, ¿no? También por ahora, un referato que por ahí de ratos no me pongo de acuerdo, pero que hay que respetar, obviamente, dentro de la cancha y está pagando caro, porque esta es la tercer penal al arco de Poroto Cambiaso, si no me equivoco. Cuarto, contando el 60 cuarto, que no entró, con el 60 adentro. Claro. Eso. Caro, ¿no? Y este del lugar te sale carísimo. Va. Hay que ordenarse. Ser más prolijo y no cometer penales, porque este chico no erra. No, bueno, está 60 no lo convirtió. Le está saliendo caro a la H, la paciencia. Recién lo dijo el ruso, van 2-1. Tienen que ir 1-1, pero anticipar las jugadas. No están leyendo la jugada, están siguiendo la bocha. Llegan tarde a marcar y nada, vos le das un metro a cualquiera de los jugadores de la Dolfina y te meten un gol.
Y la Delfina que está jugando muy prolijo y no los perdona, ¿no? Por eso el resultado es 7-1 en favor del equipo de Cañuelas. Que mirá la cantidad de jugadores que hay sobre la bocha y las opciones de pase que tiene cada jugador de la Delfina. Blanco, uno blanco. Ah, un uno blanco. Ese que sí, no terminaba de tomar la línea. Bien. Sí, sí, ok. Falta favorable para la H. Está jugando muy bien, ¿eh? La Delfina está realmente concentrado para jugar la final de Hurlingham y llevarla por segundo año consecutivo a Cañuelas. La bocha que rebota en la yegua de Pelón, Pelón que la toma rápidamente, empieza a ataquearle, le queda atrás, rebota en las patas del caballo Rufino que tomaba la línea, y los jueces que entienden que Cambiaso debía haber entrado de revés. Una falta muy chiquita. Lindo palo. Y ahora Juanma. Mira, está ahí Rufino que pedía, Pelón que vuelve a buscarlo por acá por otro. Ya lo toma el sapo, lo saca de la jugada para darle a Rufino Benzadón la chance de jugarla. No, se la va a jugar el sapo. Y este jugador tiene que aparecer, lo necesita y mucho. El otro día arrancó metiendo muchos goles los primeros cuatro chakras contra la Natividad. Benzadón, el pase buscándolo por acá Hilario, Hilario para Elizalde, pero bien la Delfina en las marcas. No puede entrar, no puede entrar. Rufino que la gana. Ahí te hace una muralla la Delfina. Oh. Terminó un córner, ¿no? No. Y no demasiado faltas, es indicio de que estás un poquito tarde, ¿no? Cuando vos empezaras a pedir faltas, en vez de venir tomado, dominando tu hombre, a pegar el bajander, tratás de levantar líneas a pedir faltas, lo que me enseñaron a mí es que estás siempre un poquito tarde. No, ahí no sé si van a un córner o van a ver... Córner, me parece, sí, sí, cañazo de enero. La tira al córner y termina apuntándole al tablero. Una bocha que iba de tabla a tabla y un jugador del equipo blanco que venía de tabla a tabla, ¿cómo puede ser que eso no sea foul? O sea, hay jugadas que no las entiendo muy claras. El córner está y cambiando la regla, ven el punto blanco, no te puedes ir más cerca de ese punto blanco al lado de la tabla. Contame todo, Gus. ¿Sabes quién está presente en los Estados Unidos y tiene 30 años de experiencia y calidad con estándares internacionales? Equidad, sí. Líderes mundiales en nutrición equina, la única compañía en el mundo que se dedica exclusivamente a la nutrición equina, desarrollando una línea de alimentos y suplementos para los mismos. Cuando pasaba muy cerquita la bochita, tendremos esta nueva chance para la H. Segundo córner del partido, ¿no? Sí, correcto, Martín. ¿Y los dos para la H? Necesitan a Rufino, los goles de Rufino, obviamente necesitan goles por todos lados, ¿no? Pero Rufino tiene 6 partidos jugados en triple corona, 3 ganados, 3 perdidos, 38 goles, un promedio de 8,25. ¿Y no lo probarán como ejecutante de falta, de penales? Ejecuta muy bien Rufino, muy bien, ¿no? Sí. Estos Vamos chicos Millennium le pegan distinto a la pelota. Mira, se le partió la bocha, qué mala suerte. Sí, la bocha se le rompió. Tiene que partir en el penal de 60. ¿Llegarán las bochas de plástico a jugar la triple corona? Hay una bocha que me encanta, no sé si la probaste, Benja, de Logi. La bocha de helado. La de Logi, un plástico distinto, más duro, que no se deforma. Una sensación con bocha de plástico muy parecida a pegarle a la bocha de madera. Y bueno, vas a tener que invitar a jugar una práctica a tu casa, Martín. Venía a jugar a Polván, déjame que suba la temperatura, así las canchas me empiezan, que puedo fertilizar. Tengo el fertilizante guardado y no lo puedo usar. Y acá se tira la bocha donde estaba el pedazo más grande. Muy bien, sí. Bien, Benjamín. ¿Sabía Tucán esa regla? Sí, sí, sí. Bien, Tucán. Bien, Tucán. Bien, Tucán. Mi vecino. Se la enseñé en el ascensor. Sí. Buena salida, bien importante para la gente de la Delfina, que era realmente complicado. Si perdían el throw-in así, estaba muy cerquita, a muy pocas yardas del arco. Bien por el sapo, le saca para el centro de la cancha. Y ahora a ver si puede torcer la jugada. Hilario, que quiere... Qué lío se armó ahí. Tiene que liberar y dejarlo pegar. Arco. Y es lo que hace Lizalde, la bocha que toma un poquito de altura. Banca Hilario, tira al arco, rebote, va desviado y la saca. Nada. Uy, se viene ahora, impresionante. Si pega largo, cambia eso que pasaba. No. La jugada que se hace más lenta. Muy enamorada la tabla, ¿no? Sí. Y tiene a Poroto acá que va a entrar de punta en la jugada. La recupera la H. Y Lario abriendo y buscándolo por acá al sapo Cacer, que como llega le tira al arco.
antes de... ¡Uy! Pasó ahí la bucha que no terminaba de entrar por otro que la quería, reclamaba el hombre de... Nero está golpeado, ¿eh? Muy la golpeado. H. De mimbre, de caña, no, no. No sé si se cortó. Se golpeó la cara ahí, me acerco ahí. ¿Qué ruido hizo? Gruesa de 2 pulgadas. Ahí tenés, mirá, Martín. Buenísimo el bajandre extraordinario de Hilario Ulloa, que lo vi bien al sapo cassette. Fíjate, el sapo no le alcanza a pegar bien neto, pero sí con muy buena dirección al arco. Juan Manero, que tira el bajander, y ves cómo se va hacia adelante, no le pega con la cara al arco, se pega con la cabeza de la yegua. Fíjate que se agarra la panza también, la cara y la panza. Sí, pero con la cabeza de la yegua, y ahí casi se mata con su compañero de equipo, la clavícula, ¿no? Chicos, acá estoy con Juanma, pero está bien. Se golpeó un poquito la cara, pero ya está parado, ya se está poniendo otra vez los anteojos para subir de vuelta al caballo. Sí, pero la cara fue contra la cabeza de su propio caballo. Fíjate acá una vez más. Bueno, acá ya pasó el accidente, la cámara tremenda. Dentro del mimbre. Hay unos arcos nuevos, Martín, con imanes. Los de Palermo. Sí. De Palermo. El tema es el viento, ¿no? Están buenísimos, ¿no? Pero no han acomodado mucho, ¿eh? Sí. La verdad que... El tema, claro, que en un momento, ¿te acuerdas? Lo probaron en Palermo, un día de ráfagas de mucho viento, se le complicaba la potencia del imán para mantenerlo en pilar. Cuando te agarran esa ráfaga, yo tengo unas estacas de casi 40 centímetros, porque cuando viene los tira como si nada. Ya está Juan Manero arriba del caballo. Pero claramente por ahí buscar mimbres de goma ya a esta altura, de algún material que si lo chocas no sea tan grave, porque la verdad claramente no le pegó con la cabeza. Si le pegas con la cabeza te llevas un buen golpe. Y vuelvo a repetir, a la H no le sale nada, no. Sobre todo para ese arco embrujado, ¿no? Porque después de ese 4-0 muy, muy, muy excelente primer chaker, emparejó las cosas, pero no en el tablero, no puede convertir goles. No puede concretar. O sea, dos chakras y medio metiendo un solo gol. Está más parejo en el juego, pero las más claras siempre son de la Dolfina y le cuesta mucho a tener una jugada clara al equipo del H. Correcto. Bueno, ya está. Juanma. Ay, ese saco. Ay, por abajo, qué cortito que quedó. A ver, quiere aprovecharlo la H. Rufino. Bueno, para los de la Roxy, ¿no? Entienden que no, y se viene por otro. Va por otro, torciendo la jugada, se va para el gol y de costa a costa, de arco a arco. Ay, le faltó el toquecito del final cuando quería sacar el cogote. Y ahora el sapo Cassette va a lo largo por acá para buscarlo. A Hilario, como viene, le da de primera y Rufino que comienza a empujarlo a Nero. Está la pollera amarilla. Pero el Izalde que va a luchar allá. Para si hila junto con Pelón. Cassette. Se encuentran otra vez los hombres del H, pero todavía. Acá jugando. Es donde le falta claridad, Gus, ¿no? Es que es muy difícil ser claro. Fíjate dónde están los jugadores blancos. Están muy lejos. Están ubicados todos los blancos. Es muy difícil hacer un pase o apretar a una jugada en esas condiciones. Están muy lejos. Chapo. Toque para Elizalde. Bien por Fran. El toque de Rufino. Pero antes va a llegar David Stirling. Pelón, sí. Sí, la termina sacando y muy bien de acá. Y otra vez se viene la Dolfina. Toque corto para dejar fuera de acción a los hombres de la H. Uy, cómo la embocó. Pelón. Rebote en el camino. Elizalde que se borra de la jugada para no cometer falta. Rufino otra vez. Pelón, se van prestando la bocha con un par de rebotes en el de un lado y del otro. Trababa por un tonero. Ay, la termina de sacar acá ahora Hilario y a ver quién cierra la jugada. Va a ser Papá Cambiazo, le tira al arco y adentro nomás.
el que cierra la jugada, si el que llega al gol, sigue siendo la Dolphin. Toda la claridad del mundo en una jugada confusa, muchas entradas de punta, piden foul de un lado y del otro. Cambiazo arriba de esta yegua que debe ser extremadamente cómoda. Una hija de la cuartetera, pollera amarilla, se llama la Lazana, partió el arco por la mitad. Nuevo tanto para la Dolfina, que estaba expectante, que no atacaba tanto, pero cuando ataca golpea y fuerte. 7 goles de diferencia lo que ha sacado, y nos vamos a meter en los últimos 30 segundos prácticamente de este 36 segundos de este tercer chakra. Todo lo fácil, ¿no? Que lo hace la Dolfina, bueno, tiene pocas y las convierte. Dale. Señores, sí, entendemos, o sea, que el 3 blanco participa en offside mal entrando de esa manera. Así que es para azul. Vamos para adelante. Ahora lo estamos viendo. A eso. Tengo para comentarle sobre el cúbito, Calino, cuando quieras. Recordemos la ley del offside. Vos podés cambiar caballo, tenés que volver y pasar al último compañero tuyo hacia atrás. Sí. En el momento que Sapo estaba pasando, pasa muy delante de, si no me equivoco, Pelón, que había ganado la bocha en ese throwing. Acá, ¿ves? Fran Elizalde y Pelón. ¿Ves Pelón? Mira, cuando pasa, ¿ves cómo pasa Sapo Cassette? Venía de cambiar caballo, pasa muy cerca de ellos, le cobran offside, que molestó al jugador de la Delfina, y me imagino que va a haber un penal de 60 yardas para el equipo de Cañuelas. Contanos el Cubi, que acaba de mandarme un agradecimiento en un mensaje, sé que está en el Austral. Contame su situación, por favor, Jero. Bueno, me contó Toro Tocalino, y acá estoy con Hernán Capraz, parece que cayó jugando una práctica mezclado con Seu Boquino, se cayó la yegua, cayó él, y sé que vero omóplato, hombros, costillas, y parece que se hizo neumotórax, que es cuando se pincha el pulmón, ¿no? Se lastima el pulmón con la lesión de las costillas. Así que, bueno, un gran saludo para el Cubi y para el Toro Tocalino. Un abrazo gigante desde toda la gente de ESPN. Y este es el problema, ¿no? El foul en la mitad de la cancha, la desconcentración, un foul por offside. Y te cuesta carísimo. Estos chicos no le erran al arco, no erran penales. Jeta, Poroto, por eso te digo, me extraña que Rufino, que es un eximio ejecutante de penales, no le den la oportunidad. Sí, pero hoy está tarde el equipo de la H. Llegan tarde a marcar, eso no permite que puedan hacer su juego, no se acomodan, han perdido el taqueo. Ahí fíjate que pasan de vuelta el Sapo por arriba de Hilario, molestándolo. Es que estás 9-1 abajo, ¿no? Que es justo lo que decíamos, que no te tiene que suceder contra la Dolfina. Esta la lleva de Gastón Guinazú. El préstamo a Polito Pérez. El Sapo Cassette saca el cogote desde ahí. Pelón que la viene controlando, la va a dejar salir. Es que termine el cháquer acá y es lo que va a pasar. 9-1 está el partido. Estamos recién en el tercer cháquer, partido que se juega a 8. Es raro ver una final con tanta diferencia, ¿no? Sí. Una lástima. Una lástima, sí. Y creo que o sea, más allá de lo bien que está jugando la Dolfina, la H no se merece un 9-1. Porque sabemos lo bien que puede jugar. Y hoy no es que la Dolfina lo desarmó. Arrancaron mal. No entraron nunca en el partido. O sea, desde el primer minuto le está costando muchísimo entrar al partido, y bueno, es contra un equipo como la Dolfina, es letal. Les dolió la piña de entrada, me parece. La piña del primer chakra la sintieron. Claro, pero ya arrancaron mal, perdieron los throw-ins, no se acomodaron de entrada, y ese 4-0, sí, te puede dar desacomodado, pero faltaban 7 chakras, es muchísimo polo por delante. Y no le pueden encontrar la vuelta, pero no sé si ahora en un descanso un poquito más largo. Sentarse y empezar, sí, bueno, nos queda, si nos metimos en un chakra, nosotros podemos meternos en 4 chakras también, sin ningún problema. Yo creo que el tema hoy es que lo empiecen a jugar el partido chakra a chakra, que se saquen de la cabeza el tablero. Jugada. Mirar ese 9-1 te da terror. Entonces, vamos a ganar el chakra. Después vemos cómo termina. Pero empecemos ganando un chakra, que por ahora no lo han logrado. O meter un gol y que no te metan. O sea, 0-0 el tablero, no lo miramos. No lo miramos más. Mirá el reloj, si querés, para ver cuánto falta, a ver si tenés que cambiar la yegua. Y juguemos a ganar el cuarto chakra.
parar esta embestida de la Delfina y llegar al descanso largo, por lo menos con un equipo funcionando. Me parece que lo sacaron tan apurado, tan de contexto, empezó con tanta intensidad, jugando un partido casi perfecto a la Delfina, que lo metió en un lío bárbaro, que no pueden salir. Es que en el Chaker que ha pasado, sin hacer tanto, sin hacer más que la H, la Delfina también se va ganando. Es que no pudieron convertir el primero, no convirtieron el segundo, no convirtieron... Convirtieron uno en el tercero, sí. Es muy difícil. Está bien, estás con el Emperador, Trenkelauken, Juan Martinero, la Delfina, pero tenés que meter un par de más de goles y tenés que marcar un poco mejor a los jugadores de la Delfina, que no tengan tanta tranquilidad. Martu, vamos al palenque de la Delfina. ¿Sigue muy exigente Milo? Sí, sí, no, este palenque es espectacular. Milo sigue re exigente. Le dijo a Juanma que se concentre en los saques, que no los regale. Ojo que los pases, mejor que le queden largo, que le queden corto. Y lo corrigió a Pelón, y Pelón casi lo boxea, te digo. Como diciendo, Milo, basta, ya sé, te digo las dos malas que tuviste, porque buenas tenés un millón. Así que están... Tan bien que hablan de jugadas de mínimos detalles, pero bueno, se siguen corrigiendo todo. De la Copa Libertadores y eso hablan también. No, te juro que... Repasemos los caballos. Están como si ellos fueran perdiendo 9-1. Los caballos. Sí. El May Tequila para Adolfito Cambiazo, Negra Milonga para Pelón, J5 Arminué para Poroto, y Nero sale con Delfina el Cucumelo. Bueno, mientras veíamos un bloqueo acá, falta para la H, supongo que será 60 yardas. Bien, y te aprovechamos, Jero, por ahí, un poco lo que decía el Chochán, de ir jugada a jugada. Sí, arengaba Polito bajo el ruso también, les dijo que intenten ganar más los throwing, tranquilidad, y que se olviden un poco de que si les dan o no les dan foul y que salgan a jugar. De ese inicial, la yegua de Rufino Benzadón, la Viña Cálida, la de Hilario Ulloa, Anaí Sur X, la del Sapo Cassette, de ese Justa, la de Fran Elizalde. La primera distracción del equipo de la Delfina. Sí. Después de 4 chakers. Por ahora casi partido perfecto, ¿no? 3 chakers, 21 minutos de una concentración enorme del equipo de la Delfina. Cambia la historia. Ay, de aire la tocaron y será córner. Bueno, corner, segunda chance. La paró Juan Manero, córner para la H. ¿Vos sabés que el 9-1 ahí en el marcador, en esta cancha de Herlinga, me trae un recuerdo? En el 2000 algo, ¿sí? La Delfina contra la Guada, creo que ganaba la Delfina 9-1. Lo alcanza la Aguada, pero termina ganando 10-9. Sí. La Delfina. ¿Te acordás de eso o no? Sí, final me acuerdo. 2008, si no me equivoco, final 2008. Sí, era 9-1. Me parece que no llega Albertina ese año a la final, por ende gana Palermo ese mismo año, y la Aguada llega a la final del Abierto de Herlinga. Va Elizalde nuevamente. A ver, vuela. Vuela abierto sobre la derecha, se le niega también. El Tucán no puede retrucar si es 2008 o 2009, porque lo tenía anotado en un cuaderno que yo creo que era de otro color. No era este. Sí. No sabía que iba a haber un 9-1. Pero me parece casi seguro, es más, a GT Tacaña le dan el premio a la yegua de Miguel Novillo. Me queda la duda si era un partido de final, ¿eh? La UAS sí llegó obviamente a finales, ha ganado contra Pilarán una final, me acuerdo acá. Bien. Puede ser que Pilará estuviera en esa final también, ¿eh? Sí. Pero me acuerdo que la final 2008 fue una final rara. La de Pilará. Muchos saludos para Patrick Malaiske, que nos sigue desde Alemania. Están todos entusiasmados con esta posibilidad enorme que tienen de poder ver el partido en vivo en cualquier lugar del mundo, algo que hace... Sí. En ese 2008 no existía. No. Internacional se puede, así que... Está bien. Pedro Martelli y Esteban Ferrari están en Mallorca viendo el partido. Espero bien. Que no estén en un barco, pero... Están los Podestá, los Podestá, los Krasemann, todos están en Mallorca viendo el partido. Muchos saludos para ellos. Bueno, la Delfina que se quiere hacia la mitad de la cancha. Los jueces que siguen hablando, la gente del H que acomodó la bocha. Si el penal es a favor... podemos decir de buen comienzo, por lo menos, de este periodo para los de blanco. Generaron más, le sigue faltando el gol, pero por lo menos han arrancado y han jugado toda esta parte de este arranque del cuarto cheque en el campo de la Delfina. Sí, arrancamos con el error de la Delfina en el saque. 60, córner. Y bueno, una jugada que creo yo que la tenía el Sapo y entra Juanma de derecho desde acá. Y si es lugar, el Sapo, como es dentro de las 30 yardas, te dan la opción de lugar o 30. Sí. El Sapo ya la acomodó desde el lugar, que es casi
tiene el babero puesto y todo lo de la Delfina cerca de la mitad de la cancha. El juez del partido, el árbitro del partido, viendo la repetición una vez más, desde acá apareció eso, que tenía el sapo. Estamos muy perpendicular a la jugada. Están mejor ubicados algunos de los dos jueces, probablemente. Le entraron los dos de derecho, faldo uno o del otro, fue seguro. Tengo un asesor de lujo, ¿eh? Sí. Mirá, ganó la Guada en el 2008, 15 a 14 a Pilará. Así que Luca, ¿viste que te dije? Sí, ¿viste que te dije que estaba Pilará metido? Y sí. Y dijiste, no, Pilará lo nombré yo. Yo nombré Pilará. Uy. Blanco. Sí, señor. No, no, no. Nos pareció su tacazo. Solamente eso, gracias. ¿Es lugar o 30 ahora, capitán? Gracias a Luca Di Matteo, que me pasa toda la información. Feliz cumpleaños, pero toda la información me está pasando. Lo que es increíble es que vos tengas que tener cuadernos de distintos colores y yo lo tenga todo acá arriba, donde, entre los auriculares. Sí, porque te tiré 2008. Pero te dije yo. Me quedó una duda. Me acordé del 9-1. Pero para mí no fue ese partido 9-1. No, yo, vos dijiste que... La Aguada, la Delfina... Está amarilla, Pachocha. Bueno, 2000... mientras repasan la historia, se viene el sapo Cassette, lugar y... 2006. Gol para la H, el segundo. Tres veces subcampeón la Aguada en esa temporada. Subcampeón de Tortuga, subcampeón Hernigan, subcampeón de Palermo. 2006. Sí. Eso sí. No, ¿ves mi cuaderno? ¿Pero qué tiene que ver con en el algún 9-1? Momento mi cuaderno? Cuaderno. Son así, Benjamín, son siempre así. Para Juan Manero. Tira fruta. Tarjeta amarilla para Juan Manero. Gracias, gracias, Jero. Falta, y primera falta que convierte el equipo del H y desclava ese uno que lo tenía amurado al tablero. Sí, que... ¿Va por el segundo gol consecutivo? Eso es lo que van a... esta final. A intentar. Y ahí está el sapo Cassette. ¡Ay! No termina de pasar esa bocha para llegarle a Elizalde. Por eso Nero que alcanza a sacarla. Uy, bien, la Delfina. Vuelta la jugada. Caballos, Acá me dice el Pablito que cree que es amarilla vez. Para el sapo. Yo escuché que había sido amarilla para el 3 blanco por el tacazo. Por el tacazo. El sapo, entonces. Y recordamos que después de la cuarta amarilla en la temporada... Se pierden un partido, ¿no? Quinta. Si no me equivoco, era quinta. Bueno, dos amarillas en un partido, te vas afuera un rato. La tercera es roja directa, más de cinco en la sexta que te ponen, te suspenden un partido. Bien por la gente de la H, que presiona y presiona y presiona y presiona, y la bocha que termina pasando muy cerquita. Se va afuera, pero vuelvo, ¿eh? Positivo Cháquer para la H, que hasta ahora es el equipo que ha generado todo en ataque. Neutralizó más el juego, ¿no? Y por ahí bajó un poquito el ritmo un equipo de la Delfina, que quieras o no, cuando mirás el tablero y estás 9-1 abajo, arriba, te empezás a relajar un poco. Por eso me imagino que Milo lo debe estar pinchando desde la esquina. Y recordemos que este partido es a 8 Cháquers. Todavía no llegamos a la mitad. Bien recuperando la bocha. Se viene el sapo Rufino. Cómo viene, un poco llega, abierta llega. Va el sapo Cassette. Y es gol, segundo consecutivo para la H. Vuelvo. Buen Cháquer para los de blanco. Y qué buen pase de Rufino. Cómo la esperó que se amance esa bocha, porque era fundamental. Excelente pase a su compañero. Dice una buena noticia, Benja, que se activen estos dos, que son los goleadores de este equipo, los jugadores con más talento probablemente en su mano derecha, el sapo Cassette y Rufino Benzador, que hayan hecho una buena combinación y marcar el segundo tanto contributivo, es una buena noticia para la H. Sí, sí, algo impensado hasta hace un par de minutos, ¿no? En el Cháquer anterior. Ay. La recupera la gente de la Delfina. Se viene Pelón, le tira al arco, no me digas que va, no, abierto, sobre... La izquierda. Y está jugando bien, bueno. Pelone, porque lo estás nombrando muchas veces en el relato. Está muy activo el uruguayo. Sí. Defensivamente, un trabajo perfecto como es él, una computadora. Pero además manejando la pelota. Jugador silencioso. Bueno, ahí entramos a la cancha, volando junto a Fly Polo. No hay mejor manera, si sos polista, que ir en Fly Polo y encontrar tu punto de destino. O salida. Ya que estás volando, Bus, volemos sobre la cancha 1. Era un tema de distancia. Parecía que se complicaba otra vez. Fran Elizalde se ríe, Pelón Stirling, creyendo que había tiempo de sobra para que pase, pese a pasar 90 grados a la línea. Fíjate, el saque de Fran Elizalde sale atravesado y le queda muy difícil sacar hacia la derecha. Entonces encara a pasar, acá pasa Pelón.
Y es un tema de criterio de los jueces. ¿Había distancia para que pase el número 2? Yo creo que sí. Los jueces entienden que no y viajan a las 60 yardas del lado opuesto, penal en favor de la H contra el tablero, para hacer algo que era impensado, el tercer gol consecutivo en el mismo Chaker. No, la posibilidad de 9-4, que ya tiene otro color, falta mucho en este Chaker todavía. Y bueno, vienen dominando muy bien, se han empezado a hilvanar jugadas, a pegarle un poquito mejor a la bocha. Agarraron confianza, marcaron, podemos decir, bueno, claro. Te va, todo te trae a todo, ¿no? Pero marca confianza, marcando mejor. Marcan más... mejor, tenés más tiempo para pegarle, te podés equivocar y todavía tenés chances. Le falta esto, meter los fouls, que hasta ahora les ha dado mucho trabajo. Va a probar nuevamente Elizalde, va al back de la H, busca el de la Pampa, tiro fortísimo, en el camino Hilario Soga, que la quería corregir. Otra vez no afuera. Es la tarde de Fran, ¿no? Hablamos maravillas de él, el otro día convirtió todos los penales, hoy no se está dando y tiene dos opciones muy buenas. Sapo Cassetti y Rufino Benzado, los dos tiran muy bien penales dentro del equipo, por ahí puede ser una opción. Sí, tranquilo. Porque agarrarte para el cuarto penal que tira fuera, sí, si no me equivoco, la H. Sí, ventaja, y demasiada ventaja en un partido que vas perdiendo por 5. Fran es el sexto, 360 y 3 corners afuera. Claro. Demasiado. Bien, Re Blanco. La quería por otro, la recupera el Sapo Cassette. Bien por Rufino. Qué bien la hizo, ¿eh? Sí, se metió. Pero mira, mira cómo le tiró la chapa el delantero de la Delfina. Y ahí está. Va qué buena camiso. Jugada hizo. Ay, ay, ay. ¿Ah? La sacaba para la posición. Ay, Nero por la cornisa. Nero. Sí. Y ahora por otro. Afa de la trabada de... Se complicó por otro, ¿eh? Rufino, sí. Nada. Y la pase gol. Y la sacó para Pelón, que le tira como viene. ¡Qué golazo! ¡Ah! ¡Adentro nomás! Impresionante. La jugadita, el pase de Poroto y la definición del uruguayo. ¿Vos decís que Pelón se complicó? Abrí el cuaderno y te dije... ¿Qué te dije hace un rato? ¿Hace cuánto? ¿Un minuto? Sí, te dije. El jugador silencioso de la cancha, ¿no? ¿Sabés que lo que me encanta? Pelón Stirling está jugando muy bien, te lo dije hace un rato. Pero más allá de este pedazo de gol, en el otro partido donde tuvieron un goleo muy, muy repartido, Pelón arrancó siendo el jugador de la cancha cuando la Delfina había hecho la diferencia, viste, como un tiempista. Dijo, bueno, listo. Ahora fue jugando el resto del equipo, se repartió... No exigió el físico de más. Normalmente trabaja mucho dentro, pero lo nombras poco con la pelota. Hoy estaba muy activo con la bocha y termina metiendo el mejor gol del partido. Y atento que se viene, cambioso con la marca de Rufino. Cogote desde ahí para buscar el arco. La bocha que va. Rufino que la quiere sacar. No se termina de ir. ¡Ah! Hilario que intentaba ahora rebote y afuera. ¿Cómo se agregó Hilario? Porque la pelota se iba al córner, el tiro de cambiazo, no le había pegado bien Rufino. Se agregó Hilario que terminó pegando en el caballo de Pelón y sacando la bocha afuera. Pero la Delfina que le marcó la cancha otra vez a la H, con ese gol de Pelón, le dijo... Era 9-4, ¿no? Con el penal de 60 hubiera sido 9-4. Mirás el tablero y estás 10-3. Por eso, miralo, pero para cambiar, dijimos, que mire que la H mire solo el reloj. Y impresionante, este mirá, ahí está, cortando la mitad de la cancha, se viene Pelón. Y va ahora de revés cuando llega la marca del hombre de la H. Y va a seguir luchando desde ahí. ¡Ah! Sí. Impresionante. Y sí, ahí vienen disputando la bocha entre. Dejalos. Y claro. Tenía que pasa que tenía la opción de trabar el taco, ¿no? Te dejan trabar el taco. Claro, pero lo que pasa es que tiene que estar muy lejos porque ante la duda le hace levantar la vista. A ver qué dicen. Para mí están tomados, pero el tres blanco no cruza la línea. O sea, no veo que ni siquiera se desvíe, que el blanco lo tire sobre el otro blanco. A mí no me gusta. Sí, están apretando y el blanco... Pero bueno, mirá la Mati. No me gusta cómo participa el 3. La clara es esta trabada, ¿ves? Fue intimidante, le hizo levantar la cabeza a Pelón, fue peligrosa, estaba demasiado cerca. Esa es la pregunta, esa es la consigna para esta falta. Va a haber la repetición, el árbitro del partido.
y tomará el fallo. Claro, muchas veces no es necesario cruzarse, ¿no? La intimidación también entra en juego por lo peligroso del polo. En este caso es claramente intimidación. Le trabó el taco, que está totalmente permitido. Vos podés venir tomado con otro jugador. En la velocidad que vos quieras, y un tercer jugador te puede trabar el taco a la pasada. Pero tiene que haber una distancia suficiente para que vos no crees el peligro en esta jugada, pues es el tercero a entrar en la jugada. Mati, ¿cómo venís? Bien. Y yo me inclinaría porque le van a cobrar el sapo, ¿eh? Perfecto. Le trabó el taco, pero para mí estaba demasiado cerca. Va a ser throwing. Throwing centro tablas. No. Le van a hacer throwing de centro tablas. Era un tema de intimidación. Estaba demasiado cerca y causaba peligro, ¿no? Los jueces, o el árbitro, por lo menos, entiende que no. Y la salida del throwing. La recupera la gente de la H. La sacaron para la posición del sapo. Que pega un buen approach para cruzar la mitad de la cancha. Detrás de él se va a poner Hilario. El sapo que va a abrir la cara del taco sobre la campana final. Busca el arco y adentro el tiro del sapo. Cassette. La H que cierra el checker más positivo que ha tenido en esta final de Hurlingham. Parcial de 3-1 y un gol que anímicamente te lleva de vuelta al palenque. Al descanso largo, un poco más positivo. Un golazo del sapo Cassette. La primera vez que logró quebrar la defensa sólida de la Dolfina, marcando un buen tanto. No, y sabes que me gustó, Martín, que, o sea, de los dos tiros anteriores al tiro al arco, no le salieron como él quería, porque había salido de arco a arco perfecto por el medio, le salieron para la izquierda. Y le tiró desde muy lejos al arco con toda la confianza. O sea, si vos no tenés confianza en ese momento, lo lógico hubiera sido un toque a dejarla en las 15 o 20 yardas y definir. Se tenía confianza, eso es importante. De eso se tienen que agarrar. Y este es el gol número 10 del sapo Cassette en este abierto de Hurlingham. Bueno, y ahora descanso largo en un palenque, en el otro, por el lado de la Dolfina. Van a llegar los retos de Milo, el pedido de clases de yoga a Martina Monteverde. Por el lado de tuyo, Jero, lo imagino al ruso diciéndole, vamos chicos, es así, así es como tendríamos que haber arrancado, pero olvídense, y a otro checker como el que tuvimos. Es que, y el que está muy activo también es Polito, que los arenga y también les da indicaciones. Es que decíamos que jueguen checker a checker, y este checker lo termina ganando por 3-1 el equipo de la H. No es un detalle menor, no había logrado ni empatar un checker. De golpe, gana un checker por 2. Ay. Faltan 4 checkers. 6 goles en 4 checkers no es nada. Por acá me la crucé a María saliendo del palenque, se picó, porque bueno. Y se fue. Adolfito, sí, se fue a sacar fotos. Claro, Adolfito, dijo, listo. Adolfito se bajó del caballo, diciéndole un par de cosillas a su hijo. Sí. Diciéndole que dale, pegale para atrás. Y él le dice, tengo la yegua muerta. Y Poroto dice, ¿por qué no cambiaste antes? Tuviste 20 horas para ir a cambiar el caballo. Bueno, una linda peleita padre e hijo. Es que tienen que tener Star Plus, escuchar los consejos de Ben Jaraya. El otro día decía, ¿por qué los jugadores esperan a tener la yegua cansada? Cambiala 30 segundos antes, cambiala un minuto antes. Y por el lado del palenque del H se ve que el ruso, sí, tiene Star Plus, nos venía escuchando y dijo, vamos, muchachos. Pero qué importante es Milo Fernández Araujo, que les dice las cosas que malas, o sea, y les grita, y no se conforma con un 9-1. Eso es lo que necesita un equipo así de 40 goles, para estar decorado, ¿no? No, más vale, aparte de Milo es un perfeccionista en todo eso y no le va a regalar nada. Y se lo dice porque así lo ve, así lo cree y así jugaba él. O sea, él la tiene clara y lo va a cepillar todas las veces que haga falta para que no pierdan. Es que es muy concentración. Y concentración y ganas y hasta que no toque la campana del último chakra no les va a aflojar. Es que es difícil, cuando vos estás jugando, creo que a mí no me pasó nunca, pero vos jugando a este nivel, mirás el tablero, ganás 9-1, quieras o no, te empezás a relajar un poquito o empezás a defender un poco más. Me parece que le pasó eso un poco a la Dolfina, que bajó ese ritmo de gol, pero siguió jugando un partido muy prolijo. Sí, sí, o sea, uno inconscientemente pega una aflojadita, pero, o sea, también sos consciente que tenés que seguir apretando y así como el equipo de la H tiene que ver el tablero 0-0, el equipo de la Dolfina tiene que también ver el tablero 0-0. También. Si no, no sé, es como en el tenis, vos ganaste un partido de 5 sets, ganaste 6-1, 6-1 y dijiste, ya lo tengo. Claro. Y perdiste los 3 siguientes. Y te transformás en el mago Coria. Formamos los caballos para el quinto checker.
La Dolfina, Adolfo Cambiaso. Pero saca una diferencia buena, ¿no? Sí, si vos lo hacías firmar, sí. 6 goles arriba, la verdad que era conveniente. Estoy repasando. ¿La caballada? No. La Príncipe de Gales. Y no te veo, Benja, mira, veo. El equipo de La Guapa, Puerta Abierta. A Martindale, a La Belén con... Mirá, con los Uranga, los Tapia, con Juancito Crespo, con Andrés Crespo. Acá, Herlingan, Coronel Suárez. No, Pepe Santamarina, Ramón Santamarina, Santiago. Ah, está tu hermano Santiago, pero no te veo. Y. Ah, mirá, y el gordo. Y Ramiro Taraire, ¿cómo le pega el bombardero de Madryn? Se viene para acá. Mi compañero de equipo. Claro, impresionante, Jero, ¿no? Casi ganaron una de las copas subsidiarias allá en Madryn. Tremenda la lista para este Chaker, ¿no? Bueno, aquí vamos, Chaker a Chaker, la Dolfina, miren, 4-0 ganó el primer Chaker. Y lo que decíamos, el golpe que dio ahí, que hizo que la H no se recuperara, 2-1 fue el segundo, 3-0 fue el tercero. Afortunadamente se ha despertado la H y saca un parcial de 3-1 en este cuarto Chaker para irse a este descanso largo. La diferencia sigue siendo de 6, sigue siendo enorme. Pero ya en la cabeza y en el juego y psicológicamente creo que te llega de otra manera. No, puede haber otro partido a partir de ahora. No le cae muy bien a la Dolfina. Y ojo, por ahí meten 3 goles en 3 minutos arrancando el quinto, ¿no? Pero enfriarse un poquito, ahí ya lo vemos que están moviendo. Milo seguramente nos mandó a la cancha para que no se enfríen. Porque a necesitan... resucitar muerto lo mandó. ¿Viste? Repasamos las estadísticas, Martín. Ahí las tenemos, mirá. Miramos un ratito para ver que dominó también en los throwing la Dolfina, terminó ganando por 10-6. Faltas cometió 4 el equipo de Cañuelas, 3 la H, pero además tuvo 3 corners. 4 de 5, una efectividad altísima para Poroto. Por ahí uno de los talones de Aquiles no pudo convertir, pudo convertir uno solo de los 360, no convirtió ninguno de los 3 corners que tiró. 11 tiros al arco para el equipo de la Dolfina y fueron gol, una efectividad altísima. 7 de 4 para la H, que deberá mejorar en este rubro si pretende llevarse este partido. Martu, caballos para el quinto Chaker. Adolfito sale con B09 cuartetera, más Claudia para Pelón, Dolfina Cherry Poroto y Matsu Juan Martín Nero. Y por el lado de la H, por el lado de la H, Jero. Por el lado de la H, Machitos Pangia, la de Rufino Benzadón, Aucapán Crónica, la de Hilario, que juega por primera vez ahora en Herlingham. Ya la venía jugando, pero no en los otros partidos u otros años. Sapo Santita, la del Sapo Cassette. Oriental Mickey, la de Fran Elizalde. ¿De quién es el prejuicio este Aucapán? Ahí te averiguo. La primera vez que lo escucho. Martu, ¿escuchaste algo de lo que les dijo Milo? Sí, Adolfito le dijo que no vaya tanto con Hilario, que se quede más con Nero, al pase de Nero, que no vaya tanto a marcar Hilario. Bien, y por el lado tuyo, cuando se pone en marcha este quinto Chaker, Jero. Perdón, el prefijo, o por lo menos la yegua, es de Julio Zabaleta. Ah, mira, Julito, apareciendo. Sí, el estelar me confirmaba del Toli. ¿Qué me preguntabas, Gustavo? ¿Qué habías escuchado por el palenque de la H? Bueno, acá pedían tranquilidad, volver a empezar, volver a jugar el polo. Comieron banana los 3 jugadores, bien. Se hace como en el tenis, y salieron con todo a intentar revertir un poco la situación y a jugar mejor. Se les complica porque se viene Juanma, toque de revés. Ahora el Alexander, cuando se terminaba, se le terminaba la cancha al de Trenque. Sí, ahí tuvo suerte el equipo de la Dolfina, porque si Rufino engancha esa bocha... 2-1 habían quedado. Pero bueno, sigue en partido todavía, La salida de Fran, se vuelve Hilario y llega el Sapo, palo largo. Rufino como viene, busca también con este cogote, ya la recupera la Dolfina. Por otro que chequea de un lado, del otro le aparece Rufi por acá. Ah, bien, el Sapo Cassette, que se les metió por acá. Les gana la bocha, les gana la jugada a Rufino, que se va a instalar detrás de él. Swing completo, tirarle al arco que te enganchan. Es lo que busca, va un poquito abierta. Que lleva la Claudia. Ay, justito, Fran. ¿Dónde? Porque se le venían 2 hombres de la Dolfina. Por el referee que había quedado, se vino la jugada para su lado. Y acá, Nero. Mirá cómo estira el equipo, ¿no? Y Nero que le pega para adelante a levantar el bajander. Y ahí está, justamente, no terminamos de encontrar la bocha Elizalde. Hilario marcando a Adolfito. Le va a quedar a Poroto.
Bien, por Poroto, antes que le llegue el sapo cassette, le termina saliendo más, más recto. Más apurado, ¿no? Parecía que podía tomarse una pausa, un tiempo más, sí. Podía taquearla. Pero lo veo más cerca con las marcas al H, en esta. Está marcando mejor, pero salió con otro ímpetu, ¿no? El equipo de la Delfina salió casi a cerrar el partido. Una lista tremenda, hasta la cuartetera 09, que ganó en Tortugas, ganó el US Open, ganó en Palermo. Está la más Claudia, una de las mejores yeguas que tiene Pelón en su palenque, esta hija de Poncho, de Machitos Poncho. Una muy buena lista para este quinto chaker como para sentenciar el partido. Y otra vez han perdido taqueo los jugadores de la H, ¿eh? No le pueden pegar. No. Y lo de la... Y los rebotes en los caballos, sí. No. Qué buen pase, si queda adentro. Queda adentro. Elizalde por el centro le aparece Cassette, ya lo marcaba Poroto. Y le termina cometiendo la falta. Hilario que está repitiendo, ¿no? El padrillo con el que arrancó el partido termina sacando una falta que va a ser importante, porque puede ser de 30-40, escuchamos los referees de fondo, fíjate, la bocha pegada a la tabla, parecía que se iba afuera, por otro que lo quiere marcar, ves, lo raspa, pasa por arriba la bocha, la lleva, le patea la pelota para adelante, para atrás, el juez que estaba muy instalado, pensamos que le iba a dejar pegar a Hilario Ulloa, sin embargo, tocó el silbato, dice que hubo penal. Y viajamos ahora a las 30 yardas. Un penal carísimo para la Delfina que favorece este ímpetu, esta onda verde del equipo del H. Igual cambian, eso te iba a marcar, cambian de ejecutante. Eso se habló también en el halftime, se ofreció Hilario y se ofreció Sapo también. Va Cassette, cambia esto por gol. Además, para que tome confianza, le tocó un penal corto. Bueno, y con esa lluvia tan tranquila puede viajar por Unicorn desde hace casi 50 años, derribando fronteras y aportando al desarrollo de la industria del polo argentino a todas partes. Prestigio, experiencia y vanguardia abocada al transporte de caballos alrededor del mundo. Alrededor del mundo, mirá, saludos a Eduardo Avilés desde Paraguay, a toda la gente también de la Federación Paraguaya, y también al querido Diego de Tan, desde Madrid nos viene siguiendo alguien que le tocó transmitir muchos años. Hablamos de la historia final del polo, la espadaña, qué importante fue en la historia y cuántas finales de Hurlingham jugó la familia Coroto, Juni, Llorente, Sebastián Rossi, todos desde el Club de Espadaña, Coco Moreno. Internacionales, dijimos, Chochán, internacionales. La espadaña es prácticamente internacional, está del otro lado de Cañuelas. La General Paz. Le tira Pelón, qué lindo tiro. Impresionante. ¿Podemos elegir el MVP ahora? Ahora se copian. Cuando dije hace un ratito qué bien está jugando, ahora que metió dos goles de la luna, bueno, claro, ahora es el MVP. Qué humilde es nuestro comentario. No quiero discutir con los dos golazos. El otro día lo elegí en el quinto chaker. Sí, bueno, pero no ocurre. Pará, ¿cuándo metió el gol Pelón acá? Ahora hablando en serio, ¿te acordás con Colita de Pool que metió un cogote tremendo hace 3, 4, 5 años? Los levantó a todos en la tribuna, un golazo. Bien, por la H, que más allá del golpe del gol, salió a ganar el throwing. Trata ahora de recuperar la jugada. Se les viene Juanma Rufino que lo persigue. Lindo palo, lindo. Aproche bien el de Trenque Lauken. Va el emperador de Trenque. Y va a dejar la bocha en el punto de las 40. Va a entrar con bocha y todo. Y va. Y el gol de la Delfina. Para poner las cosas 12-5. Y ahí está la jerarquía de Pelón y de Juanma para decir otra vez más, nos metieron un par de goles, pero acá estamos nosotros y la diferencia va a ser la que nosotros tengamos ganas de que sea. Te asustan, De a rato que te asustan. Porque parece que se distraen, que no, se fueron del partido y de repente con dos tremendos golazos, o sea, Pelón desde lejos y la picardía de Juanma de levantar esa bocha. Otro planeta. La historia de estos jugadores, ¿no? ¿Cuántos abiertos, cuántas copas, cuántas finales jugadas y ganadas te hacen un jugador distinto, de otra categoría? Ay, si pega largo está Rufino, un toque más, igualmente ya le va a llegar marca sobre el jugador de la H. Se tiró a tratar de recuperarla por allí por otro, le va a quedar Elizalde. Fran, que lo escuché y sabe que más atrás viene el sapo Cassette, le tiró, pasó, se abre sobre la izquierda, afuera. Uno analiza el equipo de la Delfina, ¿no? Cambiazo, sí. Que podemos más decir que él, no hay nada más que decir. Decimos, Nero, el mejor back de la historia, y si no es, pegan el palo.
Perón, de los mejores dos de la historia. Y el mayor extranjero, más ganador. Probablemente, de todo. ¿No? Y ahora Poroto, el joven maravilla de estos chicos que arrancaron, Geta, Barto, Odiel, Rufino, Panelo. ¿Se apuró Adolfito de los mejores? Que es el último año con Poroto. Yo le dije el otro día, gala lo mismo. Le dije, gala lo mismo. La recupera Elizalde. Como los partidos son largos, la temporada también es larga. Bien, Pelón, que venía cubriendo más atrás. Alcanza a sacarla para la posición de Juanma. Ah, y el back de Hilario. Bien, para buscarlo Elizalde. Mirá, había doble marca sobre el back de la H. Está y otra vez ahí atrás, gana. Sí, pero además otra vez trabaja muy bien la Dolfina, otra vez en defensa. Siempre hay un jugador de la Dolfina y con tiempo para hacer esta habilitación. Por acá, Pelón. Siempre hay un uruguayo que recibe el pase. Que estaba Cavani. Bien, en la vuelta. Es amigo de Cavani y Pelón, Sí. Va a tomar mate ahí a la caballeriza. ¿Y de Menentiel? No, no es amigo. ¿Por qué me lo sacaron? No me entiendo. Sí. Fue una idea acertada. ¿Te gusta? No, el tipo se anima a hacer cambios igual, Hace cambios todo el tiempo. Bien por el Chapo que se gana la bocha, le queda a él, le quedará la última de este quinto cháquer a la H y la podrá aprovechar. Eso es lo que quiere el Chapo Cacer. Al arco, ¿no? Qué bien le paró la yegua. Ah, se la manotea. ¡Uy! La recupera por acá la Dolfina. Últimos 7 segundos de este quinto cháquer. Sacarle la marca, lo que le pedía Lizalde. Le va a tirar al arco y segunda campana. Bueno, así se reanudará el juego. Porque sonó en este caso la campana antes que impactara la bocha, además. Positivo cháquer, igualmente para la H, a pesar de estos dos lindos goles de la Dolfina, en juego por lo menos la balanza. Sí, pero no, o sea, es un cháquer más que ya quedan menos. Eso sí. 4, quedan 3, empataste el cháquer, estás a 7 y cada vez queda menos, ¿no? Es como que apretaste el momento justo y cuando tenías que confirmarlo te metieron 2 goles y otra vez a empezar de vuelta. Es muy difícil, ¿no? Contra una Dolfina que juega muy bien y se sube a esa caballada que arrancó este cháquer, el clon de la cuartetera, la más Claudia. Son cháqueres, yo llego de manta en Palermo. Entonces estos jugadores que son unos animales arriba de una de sus mejores yeguas, yo creo que imaginaron un quinto cháquer bravo, lo salieron a cerrar, a no darle una oportunidad de vida a la H y le ganaron el parcial, si no me equivoco, por 2-1. Así es, te cuento, Aucapán es de Stanislao Kokurek, Genetti Carlos Tino. Juan Martinero, Anaí Sur Brandi. La H, Novenzadón, Mujita Mentirosa, Hilario Ulloa, Open Avaricia. Le mando un saludo a Khalil, a José Eduardo Khalil, que está en Brasil, para que no me retes, Enrique Khalil y toda la familia ahí en Campiñas, donde anduvo Riquelme volando y aterrizando, ¿no? Ahí al lado de San Pablo, donde juegan ellos, el Bética. ¿No fuiste ahí? Ese sí, fui. Muchos años. También vamos al palenque de la Dolfina, Martú. Adolfito sale con J5 Arscurel, Pelón con Irenita Arinosa, Poroto Dolfina baila conmigo y Anaí Sur Brandi para Juan Martín Nero. ¿Me pronuncias Squirrel? ¿Squirrel? ¿De vuelta? Ardilla. Ardilla. Sí, ardilla. Claro. Eso es lo que le estaba enseñando Tucán, le hacía la seña y Tucán. No es para cualquiera nombrar esta yegua. No, difícil. Claro, Tucán me decía que es un Tucán, ¿no? Le digo, es una ardilla. Por Dios. Caballada del H. Bueno, pero... por el lado del H, el ruso pedía pausa y orden y que sigan hombre con hombre. Lo que le está faltando es un poco de orden a este equipo. GT Mafia, el equipo, el caballo para Rufino Benzadón. Perdón, Monjita Mentirosa para Rufino Benzadón. Open Avaricia para Hilario. Anaí Sur Chimichanga para el Sapo. Préstamo de Fran Elizalde. DS Genitore para Fran Elizalde, el mismo del primer chácar. No sabés lo que aprendí inglés estos últimos 5 años, viviendo ahí en la casa de Melissa Gansi. Estoy obligado a hablar en inglés. ¿Melissa te enseñaba o Mark? Me pegan cuando no... A veces quiero pedir algo en la comida y digo, mejor no pido nada y como sin... Te digo, sin sal, mejores maneras sin de sal, aprender sin un idioma es eso, vivir en la casa de alguien que no habla en español o tener una novia de ese país. Esa era la otra opción que no la tomaste. No, obviamente. Bueno, señores, no que haber muchos años atrás. Acción ya del sexto cháquer. Me tienen que ayudar, se me mueve la yegua. Vamos acá. Para atrás, vamos más para atrás. Y por favor, quédense ahí parados. Te están retando, Martina. Sí, Martu. Dice que te quedes quieta y te vayas para atrás.
Con Squirrel. Levanta blanco, bien. Dale, cassette. No, a mí lo que jueguen con la cabeza y que peguen más para los largos cuando ganen el throwing, pasen, pasen bien la pelota cerca del arco. Te faltó con la cabeza y el corazón. No, pidió cabeza nomás. Se corta por la mitad de la cancha, perdón. Se venía a Porto. Si ay, pega pasa largo. Y sigue, sigue Juanma, sigue Juanma. Por acá el toquecito de revés. Ahora sí, por otro que se ubicó detrás de él. Qué dominio de pelota tiene este chico. ¿Viste la raspada que le pegaron? Y sigue con la pelota dominada y le tira al arco. Uy, ¿de dónde le tiró? Casi yendo de tabla a tabla ahora. Juanma cambia su que la quería ganar, pero hay falta antes. Alguno de los dos hizo falta, ¿no? Sí, yo creo que ahí ya cambias, ella Juanma hizo foul. Había perdido el derecho a la pelota, me parece que le había puesto muy bien el caballo el jugador de la H. Y terminó pegando bajante del derecho. Fíjate, ahí le gana la jugada. Clarísima la toma, Martín. Anaí Surbrandi, la de Juan Martinero en aquella corrida. La yegua de Marco, sí. Correcto. ¿Cómo corre? Señores, a esa velocidad vos le podés pegar, ¿no? Amarilla. Tarjeta amarilla. Amarilla. Cuatro azul por el tacazo. Epa. A cambiazo. Hoy fue Sapo Casero. No, a Nero, perdón. Hoy era Sapo. A Sapo y Nero. A esa velocidad a veces es más fácil pegarle, tenés que hacer menos fuerza. Sí, sí, de revés y pegado la tabla no sabés lo fácil que es. No. Muy sencillo es. Facilísimo. Probalo. La haces menos fuerza. Vení mañana en Polo Guante, una lleva ligera y te la pongo pegadita a la tabla. Se viene. Abandoné. Ah, va Pelón, va Poroto. Ay, el toquecito de Poroto después. Rebote en el camino. Vale, le va a quedar cambiazo. Caballo, ¿no? Paciencia. Bien, por Nero, le corrió el hombre para que pueda darse vuelta y tirarle al arco con su intento. Qué buena está la sana de Fran Elizalde, Genitores. Muy buena, la anduvo muy bien ya el otro día en Palermo. Mirá lo que rebotan los caballos. Ay, se viene papá cambiazo. Y pasa Squirrel. Y es. Toca atrás. Ok. Pechazo atrás le van a cobrar el Sapo Gasset. Y guarda con lo que pase ahora. Ser, ¿puede ser tarjeta amarilla? Y si es tarjeta amarilla, ¿qué pasa? Yo creo que con dos tarjetas amarillas no pasa nada o dos minutos afuera, pero lo vamos a averiguar bien para la próxima. Para mí, segunda amarilla es dos minutos afuera. La tercera te vas por el resto del partido y una fecha libre. Quedó ahí estampado en la historia Alejandro Novillo Estrada. En cancha 1 fue el que inauguró el negro Novillo. Esa regla. Y la otra regla brava con partidos 8 chakers es que la octava falta de un jugador, al ser 8 chakers son octava, al ser 7 son 7 faltas. Sí. Los penales son de 30 que te pueden salir carísimo. El otro día en la clasificación, ¿no? Llegó un jugador en un partido que Rufino, hoy en cancha. Exacto. Vos me dijiste el otro día no va a llegar nadie. No. A los 3 días apareció de vuelta. Se da muy poco, Chuchán. De 50 partidos en 3 partidos. Me acuerdo el gallego Martínez Ferrario no llegaba al límite y jugó 2 chakras suplementarios el año pasado. Sí. Le daban el octavo hacia el octavo, le daban el noveno hacia el noveno. Bueno, partido que está 13-5 después que Poroto cambiara eso por gol. Le queda ahora Lizalde. La saca para la posición del Sapo Cassette. Pasa Lizalde. A él lo va a buscar a la derecha y ahí está. ¿Dónde estaba? Pelón. Mi MVP. Qué fuerte le tiraron los dos. Allá paz, dice Pelón. Ya está. Sí, sí, sí. Vos sabés que es un momento para eso. Para poner tranquilidad. Mati, mirala, por favor. Le tiraron muy fuerte los dos. Uno para adelante y el otro para atrás, ¿no? Una jugada que se repitió a lo largo del partido en varias ocasiones. Esta vez peligrosamente pasó el taco de Hilario muy cerca. Yo no sé si la línea no le pertenecía más a este jugador, Adolfo Cambiazo. Me da la ligera impresión que en esta ocasión podía entrar derecho. No sé cómo la viste vos, Benja. No, arranca con la bocha de revés, pero termina acomodándose bastante bien. Hilario arranca lejos, pero siempre con la bocha a su derecha, ¿no? Me gustaría verla. Fallo, no estoy fallo tan convencido. Difícil. Sí, muy difícil el fallo. Muy difícil y muy difícil para el árbitro, que está viendo la misma repetición que está viendo usted en su casa. Pero es un tema de quién entró, quién tomó esa línea primero, quién puso el caballo en la posición. Buena, ¿eh? Esta toma es muy buena.
Sí, sí, cambiazo de revés. Yo me arrepiento. Casi te digo, si me apuraste, digo que tenía la línea Hilario, pero... Hilario. Sí, sí. Esta repetición es tremenda. Tremenda. Acá no quedan dudas. Ahora hay que ver qué pasa con el... Claro, la decisión, el fallo. El tacazo, el no tacazo, la ida, la vuelta. Sí, sí, eso puede cambiar la historia, pero... Sí, una amarilla. Sí, eso sí. Ya... Pero la falta me parece que fue de... Me parecía al principio que era de Hilario, ahora me quedó claro que la falta de Adolfito. Ok, perfecto. ¿Tarjeta para el tacazo? Bueno, la decisión ahora es si hay tarjeta o no. Los blancos están hablando muy bajito. Sí. Vamos un punto para adelante, ¿te parece? 60 yardas. 60 yardas, perfecto. Dale. Perfecto. ¿Se lo explicas vos? Gracias, Mati. Gracias, Mati. ¿Se lo explicas vos? Entendemos que el azul llega tarde, Mati, a la bocha. Sí. A la jugada. Dale, ¡capitanes! Perfecto. Capitán, le damos el fallo. Entendemos que la línea la tiene el jugador blanco bien, el azul lo va a tomar, pero entendemos que llega tarde el azul a la jugada y el blanco tira un back, ¿sí? Que es una jugada, un uso indebido del taco. Así que va a ser foul azul, va a ser 60 yardas para blanco y una tarjeta amarilla para el jugador número 2 blanco por uso indebido del taco. No, 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 no. Es solo el fallo, ¿sí? Vamos a hablar con el capitán. Bueno, con lo cual, clarísimo. Comparto todo menos el 60 yardas. Porque para empezar, el peligro lo crea el jugador azul. Por eso le dan en favor del blanco 60 yardas a favor. Sí, pero yo hubiera dado un 40 yardas a favor del blanco, no 60 yardas. Ah, irías más para adelante. Sí, ninguna duda. Ah, perfecto, sí, sí. Para mí se quedaron cortos. Después el resto está todo perfecto, la amarilla... Que yo lo dije anteriormente. Coincido con vos. Bueno, era penal del lugar, ¿no? Es una jugada peligrosa. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Perfectamente podría haber sido 40 yardas. Pero todo lo demás bien. Falta de cambiazo y tarjeta amarilla. Iba Rufino, ¿no? Que yo te decía, sí. Este chico le pega... O sea, hace un ruido distinto la pelota con estos chicos. Yo no sé si la ruedita, el rodapolo o qué. La agarró de rastrón, pero pasó. Pero y lo que importa es que vale uno más y pone las cosas. ¿Viste? Es un efecto distinto que la pelota se te pique. Una presión le tiraste. Sí. Es que dijo, hay mucho viento, vamos por abajo, ¿o no? Rufino, que recordemos que está jugando en el equipo de Alegría, la clasificación también. Correcto. Que perdió el día viernes, no tuvo una buena noticia, terminó cayendo en el debut. Contra el Overo. Pero se dio este tremendo lujo de jugar el Abierto de Herning y llegar a la final. Y meter este penal de 60 con efecto, ¿no? Uy, salía de la viene cambiando. La venía ganando cambiazo, ya la recupera por acá Poroto, después que viniera el salve. Cruzado cambiazo, ¿no? Taco para Fran. Fran rompió el taco. Y me parece que aquí le cobran esa Poroto, si no me equivoco. Me parece. Blanco va a buscar los clavos. ¿Lugar? ¿Parece? Dale, Paula Soles, lugar blanco. ¿Ves? Acá se pasa del árbol, que viene es por otro. Bocha, Se pecha, le tira la pasada por abajo de la panza, rompe el taco. Sí. Y acá termina pateando la pelota. Una falta chiquita, ¿no? Porque no puede desaparecer. Ahí. Se la cobran a cambiar siempre, ¿sí? A padre. No. Le cobran que él la pateó a la bocha. Tiene que dejar jugar el equipo blanco. Intervino en la jugada, por eso le cobraron. Vos podés patear la pelota, pero tenés que salirte. Claro. Elizalde largo para buscarlo por acá otra vez a Rufino, el chapo que pasaba, la recupera Poroto, quiere escaparse a la marca, no, se la deja, cambiazo. ¡Dale, Poroto, dale, hermano, despertate! ¡Dale! No es hermano, es hijo. ¡Dale! Termina cometiendo la falta y llegó el reto. Y ese foul que lo hace a propósito, pues sabía perfectamente que lo hacía. Sí, pero es envidiable que a los 17 años este chico esté jugando, portando ese apellido. En este nivel, en el equipo de la Delfina, haya ganado y se la banque. Y no olvidemos un dato. Chapó para Poroto. Primera temporada, primera vez en la historia que un padre y un hijo tienen 10 goles de handicap y comparten la cancha acá en Triple Corona. Es una locura esto. Estamos viendo cosas que no son normales. Por ahí para la gente común no entiende la dimensión. Este chico es de otro planeta. Es extraordinario la suerte que tenemos de poder ver esto. ¿Rufino? Y el lunes tiene cole. Claro. Increíble. Y jugó juvenil de esta semana. Sí. Otra vez Rufino que la gana. Le faltan tres más.
bien por Rufino, saca el cogote desde ahí, le termina logrando la habilitación para el Sapo Cassette. Qué bien la hizo el 1 de la H, desde donde se trajo la bocha, se bancó la marca de dos hombres de la Dolfina y terminó dejándolo solito al Sapo. Y es el binomio del gol, ¿no? Son los dos jugadores que aparecieron allá en el cuarto chaker, marcando un muy buen tanto, una muy buena combinación entre los dos. Otra vez lo asiste muy bien Rufino Benzadón, lo deja totalmente solo al Sapo Cassette, que no mira en el tablero, van chaker a chaker. Pero estamos lejísimos de aquel gol que logramos meter al principio del partido. Ya van 7. Y otra vez Rufino, que manoteaba la bocha en la salida del throwing, se la deja ahora al Sapo Cassette. Pase largo del Sapo, que se puede meter, no abierto apenas sobre la izquierda. Se va a ir afuera, pero bien, bien. Sigue atacando, ¿no? Sí, tienen que probar, o sea, no hay que perderle confianza, hay que tirarle. O sea, el gol, la bocha que no entra al arco es la que no tiraste al arco. En algún momento va a entrar, pero tienen que tirarle. Los resultados de ayer de la clasificación: el Overo 15, Alegría 11, la Fija le ganó 11 a 10 a Nuestra Tierra y la Cañada 14 a 13 a Cañuelas. Recordamos, el jueves será la segunda fecha, y para toda la gente que pregunta qué pasa, cómo arranca Tortugas, ya se los contamos. La mitad de la cancha, mirá, porque mira, velocidad que va. Y va tocando sirena y pasa y pasa y se viene por otro y tatán, tatán, está y es gol nomás. Qué jugada, qué contra que metieron de costa a costa, de arco a arco. ¿Y ahora qué le decís? Lo retaste hace un ratito y acaba de convertir un golazo. Jugada impresionante. De manta, ¿eh? No, jugada tremenda la de Poroto, que lo veíamos que tenía velocidad. Iba toda carrera, casi de arco a arco, una habilitación bárbara de su compañero. Lo deja frente al arco, no pudo para la H, para el lado del tablero, te golpea de vuelta la Dolfina y vuelve a estirar la diferencia 7. Ganan la salida en el throwing, bien por Hilario, el toquecito para dejárselo a Franz. La bocha que la manotea pa Cambiazo, que tiene mil batallas jugadas como esta para meter la bocha dentro de la 60, sabe que tiene tiempo para entrar con bocha y todo, y va, un toque más y el gol para poner el 15 a 7. ¡Qué bocha que manoteó acá! Ese es el tener panorama de cancha. Leyó la jugada 2 segundos antes que cualquiera de los jugadores de la cancha. Se tiró de punta, robó una bocha y después había que taquearla. Estaba en el jardín de su casa. El título de esta película es Robó Ulló y no lo atraparon. No, pero esa es la diferencia hoy, toda la tarde, ¿no? Que el equipo de la Dolfina está viendo las cosas un rato antes de que pasen. La de Poroto era la Sue Ellen Clon 3. Anticipación, ¿no? El clon de Suelen, el préstamo de Nacho Fieras. Correcto. La lleva crack de Mike Azaro, si no me equivoco. Ah, bien por Benzadón otra vez. El toquecito para el Sapo, se le terminaba la cancha. Qué lindo se puso el partido en este trámite, en esta parte. Lindo gol de la H para cerrar este sexto chaco. Y buena la torda, re buena. GT Fragata, puede ser que se llame Jero la torda del Sapo Cassette. Ahí te averiguó. Tremendo, el gol que mete cada latina de espera, le anduvo bárbaro el año pasado, le vuelve a andar muy bien, gran habilitación, otra vez de revés de Rufino, dejándolo mano a mano con el gol al Sapo Cassette, que no erra en esta, y cierra el cháquer de la mejor manera, como lo hizo en el cuarto. Iluminada la del Sapo, la que se acaba de bajar, la tordilla. GT Iluminada. ¿Es una hija de Galgo? ¿Puede ser? Te está matando. Te estoy matando. No, además, pobre Jero, se ve, fue, corrió, le preguntó el... Le sigue, es, como es preparador físico, felicitaciones, viste que tienen un grupo ahí de trabajo, una puerta de Pilar, el otro día entraba y vio un grupo trabajando. Y de golpe, ¿qué hace Jero acá? Y claro, me dijo, vivimos en la Argentina, no alcanza con un solo trabajo. No. Tenemos ahí un centro de entrenamiento y de recovery en Pilar Chico con Kekur, que es el entrenador de la H, y Nito Provenzano, que es el entrenador de la H2. Y además han sacado muy buenos resultados, ¿eh? Mientras lo escuchamos al ruso de fondo. Le mandamos un saludo a... No. Sí, mandáselo, ya está. El último. Sí, ya. ¿Es internacional? A los Amadeo y Videla, que están en Uruguay. Okay. Se fueron a Uruguay para que les mandemos saludos. Para mí estaban en Entre Ríos y cruzaron para que el charco solo para mandarme saludos y se volvieron. Y a Marla Vieri, que es el barra brava de Nueva Chicago, ¿te acordás? Sí. No, pero están organizando torneos y lo hacen realmente muy bien. Entonces vale la pena el saludo.
Vamos al palenque tuyo, Martín, allí en la Dolfina. ¿Tenemos caballos para el checker que se nos viene? Está averiguando, está sacando la lista. Bien, Martina, trabajando por allá. El original de Tommy Wyman. ¿Te acordás, Gus, del crack americano de 10 goles? Sí, Tommy Wyman. Caballo de Palermo sacó tantas yeguas muy buenas que le ponía un 2. Sí. Fue el primero que empezó con nitrógeno a marcar los caballos y tenían un número 2. Y además después lo escuchamos mucho relatando partidos, comentando partidos. Al hijo de Tommy. Al hijo, sí. Tommy. Bueno, se nos viene la Dolfina para la cancha. Y aprovechamos, Jero, por tu lado, ¿tenemos caballos confirmados? Tenemos por acá, GT Mafia es la de Rufino Benzadón, Triunfo Delirio, la de Hilario Ulloa, la misma que en el primer chaker, Niña Loli, la del Sapo, y Escriba Cábala, la de Fran Elizalde. Tengo información de la yegua que me habían preguntado antes. Sí, dale. Es Yau Jazz Iluminada y es Galgo Tuerca. Bien, y mira, por el lado del lado... de Galgo. Galgo GT Tuerca. Por la Adolfina, Martu. Adolfito es el único que no repite. Cuartetera Clon 06B06. Pelón repite Convenida. Poroto Eleonor, Don Hércole. Y Nero repite JM Uppsala. Salida del throwing. Se viene acá Hilario luchando con Poroto. Le va a quedar a Pelón en Stirling. Ah, el rebote que le queda justito a Rufino, saca el cogote de ahí, está en cancha, está, el toque que va con mucho suspenso, impresionante, el uruguayo sacándola al córner. No recuerdo un partido con tantos corners. Este es el cuarto corner que va a tirar el equipo de la H. Bueno, el otro día en la cancha 2 de Palermo tuvimos creo que 10 corners, una cosa, no podían levantar la bocha en los penales, por eso cambiaron la cancha después. Muy poco usual, fíjate la salvada extraordinaria de Perón ante el gran tiro de Rufino Benzadón, un back de revés por atrás de las patas, que a esa velocidad es muy difícil, y algo que vuelvo a repetir, muy poco usual, cuarto corner, no pudo con los tres primeros. Y creo que todos los corners han sido a favor del equipo del H. Correcto, tiraron 3 para el lado del tablero. Este es el primero que tiran hacia la cancha de golf. Bueno, antes que se nos vaya el partido, un comentario general al espectáculo. No me gustan las entradas digitales, Perdón, mucha gente de más de 60 queda fuera. Que me dijo, muy complicado. La tecnología me deja fuera prácticamente la cancha. Llegaban y buscaban la boletería. Va el Sapo, buscaba desde acá. Otra vez ya va cortita, pero la sigue teniendo la gente de la H. Hilario. Le trabó justo el cogote. ¿Quién estaba ahí? Pelón. Pelón. MVP. No es el que toca mi bus, porque lo nombramos. No es con prefijo, no es mi y después MVP. Es no. Mi MVP. Es el premio Juan Carlitos Harriot, acuérdense, MVP Harriot. Pueden votar, ¿no? Sí, también. ESPN Polo en las redes sociales. En el último posteo, ahí, voten. Ok. Está bueno eso, ¿eh? Sí. Porque ahí... Y acá viene el clon 06, ¿no? Jugó el 09 hace un rato, el 05, este es el 06. Así es. Nero. Le va a quedar otra vez a papá. Cambiazo, la saca para el nene y se viene Poroto. Cogote de ahí, sí, busca el arco, le sale pase. Ahí tenés. ¿A quién? Oh, ¿a quién? Pero qué pase. A David Stirling. ¿Qué pase? Ustedes tenían dudas. La nochecita que va a disfrutar en Damblé. Mira, tiene el plato servido. Prefijo y todo. Noveno gol de Poroto, Cambiazo. ¿Poroto? Fue Pelón. De Pelón. Golazo de Pelón Stirling. Asistencia, perdón. Novena asistencia. Ah, bueno. Pero... La asistencia no cuenta, Tucano. ¿Cómo que no? Cuenta no. Tuvimos todo el año pidiendo contar las asistencias. Y extraordinario que la cuente la asistencia, porque la verdad que no es la novena. ¿Por cuánto la tiró al arco? No es la novena. ¿Te gusta mandar un poquito de fruits hasta ahora? Ay, el Sapo justo cuando impactaba la bocha que le pedían que la dejara. La bocha que quedaba dentro de las 30. ¿Quién la saca? David Stirling, bien por Pelón. Y entre Rufino y el Sapo trataban de armar la jugada. Rufino buscándolo a su número 3. Por acá la pesca otra vez la gente de la Dolfina.
Bien la gana por acá. Franera. Y otro córner. Sí. Increíble. Bueno, ¿te acordás cuando en Palermo, Bus, yo le dije mucho a los chicos, sí, ¿querés aprender a jugar bien el polo? Mirá los videos de Pelón. Sí. Ahora se fue un poco el chiste. No, ¿qué no, no. Manera de jugar bien el polo? De Pelón y de Enero. En la mitad, sí, de la cancha, hay que leer todo el tiempo, hay que llegar antes, hay que anticipar, hay que pegarle bien a la pelota, hay que estar apurado, rasparte. Todo eso tiene este jugador, es increíble. Y así como raspa, se crió en Soto Grande, aprendió a jugar, sí, el polo. Fue a la universidad en Inglaterra, dio muchos años de ventaja y nos está dando cátedra hoy en Argentina. ¿Alguna vez alguno de ustedes escuchó hablar mal como persona de Pelón? No, no, ser humano extraordinario. Increíble. No, increíble. Orgulloso de los uruguayos, sí. Levantó el polo uruguayo un jugador. Después apareció Gejo. Cambian de ejecutante, Bailario, con este córner. Y la... ¡Fortísimo! El tiro se... Llegaban a pararlo ahí justito en la puerta del arco. Y quieren salir de, ¿no?, contra. Y que hayan tirado los cuatro. Algo mejorar en la H, ¿no? Sí. Definir primero quién va a ejecutar. Y después termina metiendo... Wow. ¡Uy! ¡Foul del sapo! ¡Foul del sapo! ¡Qué pinta! La hace muy bien Rufino, se toma su tiempo, no se desespera, no quiere evitar otro, el rebote en el camino. Pero mira, terminó rompiendo el taco, le queda el sapo Cassette, lo aprovecha y el partido que se pone 16-9. Ese fue de pase también, Tucán, asistencia. Del cigarro, ¿no? Del, más rebote que... Me parece que inició la jugada con una falta del sapo Cassette, que estaba de revés claramente ante la entrada de punta de Juan Martín Nero. Los jueces entienden que no, acá rompe el taco Rufino y otra vez la tordilla de Jero, ¿no? La que le prestaste vos, Jero, para este partido. La que le presté, ya es iluminada. Le anda bastante bien, ¿eh? Buena asistencia. Está jugando la mano de lo debido, va la tercera vez que entra. Y en las finales sí le puede dar más. Ah, ok. Otra cosa para destacar, ¿no? 16 goles de la Dolfina, solo 2 de Cambiaso, ¿no? Su nueva faceta de que juega con Poroto, como asistiendo a sus compañeros y no tan goleador. Sí, ya el año pasado había terminado con muy pocos goles, tanto en Hernigan como en Tortugas y Palermo, ¿no? Sí, pero Adolfito defiende, arma, por eso desarma al otro, sí, equipo. Se ha tirado más atrás y más asistidor. Genera muchísimo polo, sí, para el equipo de la Dolfina. Cerebro. Sí, el cerebro. Cerebro. Les cuento que Hernigan en todas las finales homenajea, sí, a alguien. Hoy le tocó al ruso Egui, le dieron el saco. Los sacos. A ruso. Bueno, está buena iniciativa, ¿no? La asociación de polo ya está pensando en un Hall de la Fama, un Hall of Fame ahí en Pilar. Está con esta idea. Está bueno, ¿no? Homenajear a todos los grandes jugadores que ha tenido el polo y tenemos de todo para hacer. Siempre en ese rubro, Hernigan ha tenido buenas iniciativas. Sí. Y vos sabés que me dijeron quién hace los sacos cuando vemos el penal de 40. Cambian otra vez el ejecutante, ahora va a ir Hilario Ulloa. No, no, Hilario que tiró aquel córner, recordemos, tira ahora también este cuadro, este 40. Ah, buen approach. Qué buen dato. Jazz, la tordilla, el prefijo de Santi Blaquier. Es cría de Tano Familia Taroira, sí, pero el prefijo, viste que los nombramos, porque la verdad es que cuesta mucho. Dijiste ya, si yo pensaba ya se iluminada, pensaba en la ya iluminada, la yegua que está jugando el sapo Cassette en hablando este momento. De Blaquier, le mandamos un abrazo muy grande a todos los Blaquier. El año pasado pasaba una tragedia cuando, ¿no? Sí, volviendo acá de Herling, ¿no? Sí. Ahí la tiene Poroto. Lindo para ponerlo a correr a él mismo, va a buscar. Que se aproxima, que se acaba. Hilario defendiendo, volcando por acá. Por otro que... padre, que la tiene. Sí. Mira cómo arrancó Pelón para atrás. Mira cómo arrancó Pelón para atrás para cubrir el lugar. Nero que viene chequeando que no se le escape. Mirá, por un lado, la marca. Por el otro. Y lo tiene a Nero en la cuartetera 07. Juan Mar. Perdón, 04. Ja. Cambiazo que mira, viste cómo llegaba, cómo trata de ganar un tiempo ya en ese enganche que hace de la bocha. El sapo que igualmente lo había calzado bien en la marca, ahora sale con el back buscándolo por acá a Rufino. Ay, se complicó. La yegua que le hizo la pisadita de la bocha a lo barco. Y acá, por otra vez. Sapo. ¿Cómo te sigo? Rufino que lo va a dejar a Hilario. Rufino que la sigue. Y la que
intenta. Pelón que la defiende. Rufino. Se despeja todo y se viene. Uy, buen rebote. ¡Ay, qué mala suerte el rebote! Sin embargo, el rebote que le sigue quedando otra vez a la gente de la H. Elizalde, y el gol. El de la Pampa le pegó desde allá, desde Intendente Alvear. ¡Qué tiro que sacó! La verdad, primero, por el ímpetu, ¿no? Justifica un poco más el resultado, llegar más cerca. Yo creo que el partido está liquidado hace un rato largo, ¿no? Cuando ya en el quinto se lo tomó seriamente. Pero descontar, terminar más cerca en el tablero, le va a venir bien al H, que todavía le falta transitar el abierto de Tortugas y el abierto de Palermo. Sí, si hay algo positivo que tiene que sacar la H es que no ha dejado de ponerle ganas, no ha dejado de pelear, no ha dejado de intentar algo. Y nada, le ha jugado casi los últimos cinco chakras. Del 6 a 0 de igual terminó, claro. O 6 a 1 terminó el segundo chakra, de ahí prácticamente mano a mano. Por va lo menos en el tablero. Va Pelón otra vez. No sale la bocha. Rufino que la gana. Zafa de la primera marca. Ahora sí la saca cerquita de las tablas. Dale. Tranquilo, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Buena, buena! ¡Oh! ¡Oh! Ay, termina con falta el chakra. Chakra, muchacho. Es chakra. Se nos va este séptimo chakr, se nos va a venir el octavo y último periodo con la Dolfina arriba por 5. Cinco goles. A ver, ¿la H puede descontar esto? Puede. Por lo que ha rendido hoy la Dolfina, uno dice, tarea imposible. Sí, muy difícil, sobre todo contra la Dolfina. Pero bueno, es posible, sí, totalmente posible. Pero lo que pasa es que arrancan con un foul en contra, ¿o no? Además, de 60, porque están adentro de la 60, van a arrancar con un penal de 60 en su favor. En caso de meter la Dolfina, se pone 6 goles arriba y te van a faltar 6 minutos y medio del chakr. Aprovechemos, vamos sacando conclusiones del torneo. Un abierto de Tortugas que más allá del resultado de cómo termine hoy. De Herlingham. Tortugas, sigo. La historia sí, la tengo metida acá. La invertir fue, la idea es proteger a Tortugas, que es un lugar más cerrado, que le cuesta más secar en esta época, y que puede recibir todo el abierto en su propio club. La cancha 5, la 6 y la 7, si no me equivoco, se va a jugar el abierto de Tortugas en esa copa. En esas canchas. En el aprobado y más, la Dolfina y la H2, cría la H, la H cría y Polo, son los dos equipos que mejores sensaciones y resultados se llevan de este abierto de Herlingham. Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo cría la H, que era un equipo nuevo, que arrancaba la triple corona por primera vez en su vida. De golpe, ganar la Copa Subsidiaria y en fila ganarle a dos equipos de 35 goles es algo que no es sencillo. No es común. Este equipo me parece que cumplió mucho, gana en la Natividad, un partido que parecía que era muy difícil, lo tenía sacando muy bien adelante, ganando con autoridad, y hoy la final de Herlingham arrancó con el pie izquierdo y se fue acomodando a lo largo del partido. En un ratito hablamos del resto de los equipos, pero vamos al palenque de la Dolfina. Martu, ¿tenemos caballos confirmados para este último chakr? Tenemos caballos, todas repeticiones. Adolfito sale en Dolfina Roxy, Pelón en J5R Brown Sugar, Poroto La Viña Clandestina, Dinero en JM Rumba. Venían bastante amargados, no les gustó nada el chakr pasado. Entonces la propuesta fue: no pensemos en el chakr que pasó, vamos por este que viene, terminemos este partido con un lindo chakr. Adolfito dijo que ya estaba un poco cansado, el profe le dijo también que no piense en eso, que vamos para adelante. Bien, por el lado tuyo, Jero. Bueno, acá disconformidad, ¿no? Con el cierre del chakr y un poco con el referato por parte de los hombres de verde. Igual pedían tratar de hacer un buen chakr, jugar al polo y no perder el orden para que ya sirva, aunque sea para lo que viene por delante. La tía Payana para Rufino Benzadón, el overo Fisura para Hilario, Sapo arriba de Sapo Loba y DS Justa la de Fran Elizalde. Y ahí está el penal a favor de la Dolfina para arrancar el chakr. La Dolfina tiene que confirmar todo lo que viene haciendo, ¿no? Sí. Y la H tiene que salir a decir, bueno, apostemos al futuro, terminemos bien. Hagamos el cuento, no sé, yo no lo doy por perdido nunca, ¿no? Pero de alguna manera terminar con una buena sensación
sin mirar el resultado de este último Chaker. Después si perdemos por uno, por cinco, pero bueno, por lo menos jugar un buen Chaker con buenas jugadas y ver qué pasa. Sí, mantener por ahí lo que viene haciendo, que creo que fueron de menos a más, por lo menos los últimos cuatro Chakers jugaron un poco más al polo. La bocha que iba de rastrón abierto sobre la izquierda, buenas noticias para la H, se termina perdiendo afuera y así arranca este octavo y último periodo. Rufino, que ya lo buscaba al sapo. Y Hilario, que intentaba ganarla de revés. Otra vez el sapo con marca encima. Pasa el sapo. Ya le llega por otro cambio. Dando una mano en defensa. Ah. Hilario. Pila. Arco le pedía a Rufino Benzadón. La gana de revés. Pelón que lo sigue en la marca. Rufino que quiere jugar ese back. Elizalde a la pasada. Se terminan encontrando, así, complicándose en la salida de los de azul. De rebotar en los caballos, ¿no? Un minuto, un gol. Sí. Lugar 30, le van a la opción. Lo tuvo la Dolfina para arrancar con el 60. 60, ¿no? Y ponerse 6 goles arriba. Y si vos sos fanático del H, y te podés ilusionar, arrancó con el pie derecho, ¿no? Con un penal del lugar o 30 al minuto. Para descontar y en 58 segundos, ni siquiera un minuto, Bus. Bien. ¡Juego! Va a ir Hilario. Que recordemos, tiró aquel córner, el 40 en el Chaker pasado. Cambiando esto por gol y poniendo el partido 16-12. Es otro panorama, ¿no? Volver hacia acá. Recordemos que en un momento estuvo en 9-1 arriba el equipo en el mejor momento de la Dolfina. Sí. Volver mirando hacia atrás, un 16-12 en el último Chaker. Y sí, descontaste 4. La historia es distinta, ¿no? 19, 20 y 1. Hilario. Uy, se viene el sapo para acá. Dinero que lo sigue en la marca. ¡Ay! No salió el Rufino que venía. Le vuelve a quedar la gente de la H. Viene Elizalde. Se viene Fran. Engancha bien la bocha. Lo quiere bancar en la marca. El rebote que le sigue quedando, pero bien por Juanma. Que no lo abandonó nunca. ¿Qué habilidad tiene para eso? Una jugada de peligro. Parecía tranquera automática. La H y lo resolvió muy fácil. Tan sencillo, tan simple y tan difícil a la vez, ¿no? Ay, para cambiazo le queda a Rufino. Rufino que la gana, le aparece otra vez, le pasa el ataque el sapo Caseta. A ver si pueden hacer progresar esta jugada. Se viene la H, va Hilario, el toquecito de revés. Otra vez le bloquea el tiro. Hilario que la quiere dejar en cancha, pero también se podía armar la contra de la Dolfina. Hay nueva infracción. Y esto pasó varias veces, ¿no? Sapo cambiazo. A lo largo del partido. Muchas veces, ¿no? La infracción de uno o del otro, pero siempre los dos. Eso te habla claramente que cambiazo ya no juega como número uno, juega más como número tres. Ahí está como cambiazo. Se le pasa. ¿Ves? Acá le pide la falta. Los jueces que entienden que no, que tiene derecho el sapo cassette, se mete muy dentro del swing del número tres de la H, que vuelve a parar el reloj. Faltan 4:33 y tiene un penal del lugar en su favor para poner partido a 3. Hilario. Y ahora ojo. Cambiando esto por gol. Y ahora ojo. Queda mucho por cortar todavía, ¿no? Mucha tela por cortar. ¿Qué partido era? La Artina, la Dolfina, que también ganaba por 6 o 7 y de golpe. Entonces, ¿a ustedes les parece? No, acá. En esta cancha también. No me acuerdo una que acá por 6 también ganaba. Ganaba por 6 o 7 en el quinto y llegan a suplementario. Importante para la H tratar de ganar este throwing, también para la Dolfina, obviamente, ¿no? El sapo que no llega a anticiparlo a Juanma y se viene por otro, quiere sacar el cogote desde ahí. Por otro que la gana. Otra vez, mirá desde dónde la trajo el Nene Maravilla para darle tranquilidad a la Dolfina.
Mira, no, no revisen los libros de historia, que no va a pasar lo que ustedes creen. No, y qué bien Juanma ganando ese throw-in. Saca una bocha complicada para arrancar, ahí se le había puesto difícil en la tabla. La saca mordida, bien bajita para que por otro se la pueda llevar. Tremendo gol de Poroto. Un momento oportuno, ¿no? Había que golpear, había que noquear. Dos goles consecutivos de la H, meter este gol, imagínate, da paño de agua fría para la Dolfina. Y qué bueno que no cobren esa falta, que antes la cobraban, que ahora la dejen jugar porque no hay ningún tipo de peligro. Llegamos justito para trabarlo y acá cuando la ganaba Aila. Este chico jugó un partidazo hoy también, ¿eh? Sí. Están peleando ahí mano a mano. Segundo con... MVP. Sí. No mi, sé. Mi MVP es este Pelón, pero este puede ser Tucán MVP. Sí. El sapo primero, Hilario ahora, el sapo que vuelve a ganarla. Nero que va sobre la marca, le va a quedar cambiazo. El toquecito tratando de buscarlo por otro. Bien por otro que llegaba. Elizalde que busca borrarse de la jugada porque si no cometía falta. Y otra vez la tiene por otro. ¿Qué te parece? ¿Gol de ahí? Habían quedado 4 contra 3 también, ¿eh? Ha habido justito a cambiar. ¿No? Exacto. Elizalde. Pero jugamos un poquito con el reloj. 2 minutos 30 nos quedan por jugar ya. Poroto. Se puso nervioso otra vez Poroto. Sí, en un momento crítico del partido. Qué lástima años. Que se puso nervioso. 17 años. Y ahí ¿sí? Se la roba Pelón. Se pelean los dos a ver quién no le pega. Me robé la pelota de MVP, Porotín. Y van a quedar 2 contra 1. Se viene el sapo para manejarla por acá. Vení Hilario, dice, cuidá, correte, le tiro de acá para tratar de cerrar la jugada, le sale abierto sobre la derecha, casi para dejarla en gancho. Uy, qué cogote que sacó, pero por otro que se pasaba, ¿quién le queda? Pelón Stirling. Y ahí va, David, bien Rufino, atrapando esta bocha, dando vuelta a la jugada, bien Rufino, trata de escapar de la marca, toquecito en el aire, cuando le llegaba Pelón, lo calzaron, lo sacaron de la jugada. Sí, le llegaba Nero. Le llegaba Nero. Es rojo este. No le gusta que le toquen la bochita. Elizalde y ahí falta. No hay distancia para entrar ahí. Hay que elegir el MVP, Pelón. ¿Vos, Benjamín? Pelón. Poroto. Pelón. Sí, sí, pasa lo mismo. Lástima, Tuca. Está bien, está bien, coincido también. Estamos como a lo largo de toda la temporada. Sí, a contramano. A contramano. ¿No vota Jero y Martina? Llamada a Melissa y Mark, si querés, que pueden acá votar de allá. Acá están realizando la nota con Pelón. Gracias. Mira, que va a cambiar justamente. ¿Tu amigo Pelón o no? ¿Quieren que lo agarre ahora? No. No. ¿A qué no lo agarras ahora? No me lo digas dos veces, sí. Chachán, viste que yo soy muy peligrosa. Te van a pegar. ¿Eh? ¿A qué no te subís a la yegua de espera de Pelón y salís con el micrófono a hacer una nota? Este no. Estoy repasando, ¿eh? El martes... ¿Ya empezó la jugada? Uy, cuando la jugaron, sí, mirá. Y yo ya estaba viajando a Tortugas. Los tres jugadores de la Dolfina pensando ya en el abierto de Tortugas. Hoy llega. Negro. ¿Qué dijo? En la vuelta. ¿Dónde está? Dejala pasar. Ah, sí. Dejala pasar, Tucán. Y acá gol de Poroto, tu MVP. Sí. Mira cómo corre, con qué velocidad. Se le pasa en la bocha así. Sí, también. Yo también ataqué a Tucán. Se viene por otro, se viene por otro. El toque y el gol 18 a 13. Sí. Qué lástima tuvo que Pelón. La verdad que fue un partidazo porque lo de Poroto es. Superlativo. Había que jugar el último chaca de esta manera, meter un gol para el lado del tablero. La gente que se vuelve loca con este chiquitín que con apenas 17 años nos está dando cátedra de polo en la 1 de Harlingen. Décimo gol para él. Y el approach que le había quedado un poco largo, se le terminaba la cancha y terminó corrigiendo. Y Pelón ganando la bocha en la salida del throwing, se la manoteaban, pero ¿quién estaba? Su amigo del alma. Juan Martín Nero, que ahora la saca contra las tablas, ve que el reloj va a decir que la Dolfina es campeón de Harlingen en esta edición 2023. En esta edición histórica, cumpliendo 130 años, en donde para ellos es arrancar la temporada defendiendo el título y de la mejor manera, ganando. Gran partido, partido serio, se lo tomaron muy bien. Tuve la suerte de estar con Milo hoy a la mañana, que estaba ahí en Polo One, viendo a su hija jugar.
y ya lo veías con fuego en los ojos. Venía a las 2 de la tarde, iba a charlar un rato largo. Sabía que tenía una buena oportunidad, que dependía 100% de la Delfina. Si jugaba bien y jugaba serio y ordenado, esta final no se le podía escapar. Así lo tomaron, así lo asumieron todos los integrantes. Tuvieron un bache donde mejoró mucho la H, donde metió varios goles, donde se puso un poco más a tiro, pero siempre tienen un plus, siempre tienen un extra, y esta vez el extra fue por Otto, que fue un tremendo último chaker. No, muy sólido todo el equipo de la Delfina, la verdad que no hay nada que podamos agregar más que disfrutar viendo de la manera que juegan, el polo que juegan, cómo hacen las cosas, hasta el último detalle. Nada, felicitaciones, la verdad que es un equipazo. Cuando le pedís algo a un equipo de 40 goles, es esto, que imponga autoridad, que cree situaciones de riesgo, que genere esto en medio de una final. No, aparte, cada vez que lo han puesto a prueba, mejora. Claro, sí. Esa es la virtud de los grandes equipos. O sea, viene alguien, te aprieta, decir, bueno, ahora acá estoy yo. No, no, yo soy la Delfina y yo voy a jugar mejor y te voy a ganar. Y eso creo que es algo que hace sistemáticamente en los últimos, ¿cuántos años? Cada vez que le tocó estar en una final. Entonces, nada, eso creo que es lo que lo hace tan... ¿Tan especial? Tan especial, tan lindo. Y nada, o sea, me saco el sombrero por este equipo, la verdad. Tucán, hemos alcanzado, Cambiazo alcanza además la línea de Juan Carlitos. Sí, histórico, la verdad que lo alcanza con 15 títulos, sí. Superando también a Alberto Pedro. Y bueno, nada, es cuestión de tiempo. Y ahora lo vamos a escuchar, seguramente feliz otra vez, por tercera vez, ganando un título de triple corona junto a Poroto. Había debutado el año pasado ganando acá, en Herlingham, luego se llevó el Abierto Argentino, ahora repite en Herlingham. Se nos ha armado además el fixture de Tortugas, la zona A que quedará. ¡Qué zona, La Delfina, la Natividad, cría la Delfina y la Ensenada. Mientras que al grupo B va la H, el Ertina, cría la H y la Irenita. Así quedarán conformadas las zonas, que recordemos un Abierto de Tortugas que se armaba por mérito deportivo, en base a los resultados que se dieran aquí en Herlingham. Y por otro lado, el equipo de la H, que nada. Acá estoy metida dentro del palenque, si quieren, encaro nomás. Vamos, vamos, Martina, sí. Ahí está, Martu, que entra al palenque. No digas que estás en cámara, no digas mala palabra. Para que me peine un poco. Para que se ponga lindo. Se acomoda Papá Cambiazo y Martina, que va. Felicitaciones. Gracias, la verdad. Récord, finales, cosas con solo, con el chico. No, contento, la verdad que detrás de esto hay mucho trabajo, mucho... No es ganar nada más, hay un montón de cosas que uno sufre, que además... Ya, muy contento porque la verdad que creo que el equipo funcionó muy bien, jugó muy bien. Después se nos empezó a complicar un poco con la cancha, pero me parece que a los 8 jugadores. Y después creo que mantuvimos un poco el orden, hicimos un par de fouls que no teníamos que haber hecho. Pero era lógico, mirando el resultado, entrando por 7. Era mucho, al principio fue... Jugamos bien, considero que jugamos bien. ¿Tu motivación entonces es Poroto? Poroto, la verdad que sí, muy divertido. Y mis compañeros, que son una cosa de loco, no solo dentro, sino fuera de la cancha, la pasamos muy bien. Disfrutamos cada momento y la verdad que nada, estoy disfrutando cada chaker. Bueno, volviste del séptimo diciendo que ya estabas medio cansadito, yo te escuché. Estaba medio calambrado, sí. Estaba acostumbrado a jugar 7, así que voy a tener que entrenar un poquito más para el octavo. Mirá que te queda Tortugas y Palermo todo. No, bueno, pero eso mejor, porque me va a dar más aire. ¿Abracito se acalambró? No, un poco, pero por suerte los caballos anduvieron bien y el equipo funcionó. Acá el crack, Adolfito, me voy al segundo crack. Qué prolijo, él guarda su casco, acomoda todo. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Ganaste por primera vez el Abierto de Herlingham. Pero el año pasado lo había ganado. pero sí, muy contento de haber ganado de vuelta con este equipo. Con 10 goles. Nada, bueno, eso no importa. Creo que lo importante es que anduvimos bien como equipo, que funcionamos, que jugamos a algo, y eso es lo que más contento me pone. Creo que todavía me falta mejorar mucho, pero el resultado se dio, que hoy es lo importante. ¿Qué es lo que vos crees que tenés que mejorar? Nada, creo que arranqué bien y en el medio
tuve muchos chakras que no jugué bien y eso a mí no me gusta. Creo que estuve ausente bastantes chakras y nada, se me dieron esos goles al final, que por ahí eran importantes, pero no, tengo que mejorar bastantes cosas para mantener un ritmo a los 8 chakras. Claro, lo que nos queda a nosotros en la retina son tus últimos 2 goles y nos quedamos felices con eso. Nada, bueno, por ahí lo que se ve ahí y se festeja y lo más, por ahí eufórico, pero si ves bien el partido, creo que tuve bastantes chakras en el medio que podría haber jugado mucho mejor. Bueno, felicitaciones. ¿Disfrutando con el viejo? Sí, muchísimo. Me encanta cómo se pelean en el medio. Sí, nos peleamos un poquito, pero tenemos 2 compañerazos que nos bancan en todas, así que un placer. Los compañeros le dicen, paren un poquito. Nos controlan un poquito, si no, nos pasamos. Pero pará, ¿cuando están en la cancha es padre e hijo o son compañeros de equipo? No, somos compañeros. Yo afuera obviamente le tengo un respeto impresionante, adentro de la cancha por ahí no. Le digo las cosas que le tengo que decir y si nos tenemos que putear, nos puteamos, pero nada, queda ahí en la cancha. Gracias, Poro. A ustedes. Me gusta esa parte de Poroto, la autoexigencia, ¿no? Él sabe cuándo sí. Juega bien, cuándo no, qué le falta. Impresionante. A la edad que tiene, la madurez, no hay mucho que decir, ¿no? No tiene techo. Como hablar con una persona de 40 años, ¿no? Uno lo escucha hablar y pareciera que tuviera 20 abiertos encima. Arrancó hace 3-4 temporadas. Acá estoy con Juanma, que está preparando un squeak para la hija. Sos un capo, sos un capo. Mira, no, mostrame esto. Está preparando un squeak en una botella de agua. Bueno, Juanma, no paras nunca. Qué exigencia la tuya. Cansado pero contento. Estuvo lindo. La verdad que jugamos bien. Se nos vinieron ahí. Es lógico también que te pase un poco. No. Relaja un poco la cabeza, veíamos un 9-1 en el cuarto chakra. No es tan fácil llevar estos partidos así cuando sacás tanta diferencia, no es tan fácil seguir con la misma intensidad. Sin querer, mirás un poco el resultado. Pero bueno, por suerte se ganó. Obviamente que la H no está, más allá de que Rufino es un gran jugador, le falta el polín, que no es poco. Pero contento, se ganó. Feliz que ganamos el torneo. Abrir el paquete que quiere comer una galletita y el Nesquik. No le va a gustar. Gracias, Juanma. Gracias. Bueno, y vamos con el MVP elegido. Dale. Este Juanma es para llevarlo a la mesita de Lucho, Chanet. Vos sabés. Estaba haciéndole un Nesquik a la hija. Es una cosa increíble. Te paso un dato. Martina está viviendo en lo de Polito Pérez, en lo de su cuñado. Porque no le terminaron la casa en Centauros. Y Polito lo alojó al cuñado, a Juan Martinero. Así que ahora está en la mesa de luz, pero de Polito Pérez. Muy bien. Bueno, acá lo tengo. Al MVP elegido por la mesa. Estoy con Pelón. Pelón, ¿te han elogiado allá arriba el Chochán, Gustavo? Sí, son grandes amigos. Son grandes amigos. Muy, entonces, muy amigos. Hay que tenerlo de tu lado. Y la verdad que no, muchas gracias. Decirle que no fue unánime, que se va a agrandar, ¿eh? No, dice que no fue un anime. En realidad el Tucán lo eligió a Poroto como MVP. Ese no es tan amigo. Y ese lo vamos a tener del otro lado. Bueno, pero has trabajado como un loco. Te has metido los 2 mejores goles del partido. Gracias, la verdad que tuvimos un muy buen partido, creo yo, donde arrancamos muy fuerte. Hicimos una gran diferencia. Después, por ahí en un momento se nos vinieron, después nos volvimos a ir. Y al final se nos vinieron un poco, pero bueno, siempre es difícil, ¿no? Yo creo que en una final mantener... Es muy largo, hay que saber mantener la concentración y bueno, estamos recién arrancando. Yo creo que ellos también obviamente son un gran equipo y nada, por suerte se pudo mantener esa diferencia, por eso se metió 2 buenos goles al final, así que estuvo bueno. Para relajar un poquito, qué importante cómo arrancaron, tipo aplanadora. Sí, es la idea, ¿no? Sabíamos que ellos vienen con un muy buen funcionamiento, que habían hecho un gran partido el otro día y bueno, nosotros queríamos darnos la chance de entrada, salir concentrado y por suerte se nos dio. Bueno, pará, casi te boxeás con Milo. No. exige al mucho. Al revés, no tenemos tanta confianza que ya no pasa nada, olvídate. Todo está todo perfecto. Gracias, Pelón, y además, felicitaciones. Y además es grandote, así que boxear no creo. Gracias. Cambiamos de Palenque, vamos con Bojero. Bueno, Palenque de la H, acá estamos con el jefe de la organización. Ila, supongo que sensaciones encontradas, ¿no? Por ahí no jugaron la final que hubiesen querido, pero si lo pensás en frío, metiste a tus 2 equipos en las 2 finales, una se la llevaron y hoy, bueno, no se dio. Sí, la verdad que hoy no se dio, no jugamos como queríamos, sobre todo tuvimos un arranque muy malo, después creo que la pudimos pelear el resto de los Chakras, pero ya con una diferencia bastante grande, sí. Rabia, porque sé que podemos jugar mucho mejor que esto. Obviamente sabemos que son favoritos y que podemos perder, pero sabemos que podemos dar mucho más que esto y eso te deja bronca. Pero bueno, sabemos que vamos a tener revancha, tendremos revancha en Palermo.
sabemos que estamos haciendo las cosas bien, hoy no fue el día, pero también tenemos que aprender que no nos puede pasar y que tenemos que jugar mejor que esto si queremos ganar torneo de triple corona. Pero bueno, sabemos que queda mucho todavía, que el equipo está, que va a volver Polito y que las chances están ahí. Bueno, una apreciación mía, a ver si coincidís, creo que fueron un equipo los primeros cuatro chakras y otro equipo la segunda mitad del partido. Sí, creo que ya en el cuarto chakra ya repuntamos, ya jugamos de otra manera, pero bueno, al principio estábamos lentos en las vueltas, tímidos, dubitativos, las cosas no se nos daban, los rebotes eran todos para el otro lado. Creo que también hubo algún foul que nos podría haber puesto a tiro que no estuvo, pero bueno, se dio, jugamos mal, lo sabemos, jugamos mal los primeros tres chakras en especial, de ahí en más fue un partido parejo, pero bueno, también nos sacaron una diferencia que en donde fue difícil volver a ponerse a tiro. Y un combinado de cosas, ¿no? Porque vos decís que jugaron mal y la verdad que la Dolfina, un partido pero tremendo del Pelón, que fue el MVP, Poroto siendo Poroto, Cambiazo, Juanma, no es un equipo al que se puede dar el lujo de jugarle mal, ¿no? No, sabemos que para tener una chance tenés que jugar el partido casi perfecto y hoy estuvimos lejos de nuestra mejor versión, lejos de la velocidad y la actitud que tuvimos contra Natividad. Pero bueno, obviamente mucho mérito de ellos, que son un gran equipo, pero bueno, sabemos que estamos para más y queremos más, así que a levantar cabeza y a mirar Herling ahora. Bueno, se llevan cosas para mejorar en este camino que decís vos para su mejor versión y todavía te queda un as de espada o el ancho basto, no sé qué será, te queda que vuelva Polito, me parece que todavía queda una temporada larga por delante y queda mucho para encontrar la mejor versión de la H1. Sí, creo que los partidos anteriores nos sirvieron para agarrar funcionamiento, creo que con Rufi funcionamos muy bien y sin dudas que Polito es un plus para nosotros, es el alma del equipo, es el capitán. Es el que tira los penales y dependemos mucho de él, así que con muchas ganas de que vuelva al equipo. Bueno, Ila, por ahí no por hoy, pero felicitaciones a vos y a toda la familia Ulloa por los resultados, los logros y todo lo que están creciendo y trabajando año a año y de a poquito se está viendo. Bueno, muchas gracias. Qué difícil psicológicamente se me hace no irnos de acá a Palermo, ¿no? Claro, sí. Esto que han invertido los abiertos, pensá que la temporada recién arranca. No, pensá que de acá, el martes, nos vamos a ir a Tortugas. El martes, con este resultado, vamos a arrancar con la Dolfina, que acaba de ganar, enfrentando a la Ensenada, y la Natividad, jugando ante Cría la Dolfina. El miércoles, la H, este equipo de la H, estará jugando ante el Irenita, y el Ertina... Con la H, Crípolo. Con la H, sí, con Cría la H, sí. Mirá así cómo quedaron las zonas. Qué buen dato ese. Qué buen abierto de Tortugas. Qué zona complicada la de Dolfina. Sí. Dolfina, Natividad, Cría la Dolfina y la Ensenada. Sí. Cuatro equipos de más de 35 porque goles. Lo pensás es, la Dolfina, claro, la Dolfina 40, Cría la Dolfina tiene 35, la Natividad tiene 38 y la Ensenada tiene 35 también, 34. Sí, por eso te digo que es zona, brava, chivo, ¿no? Brava. Porque los dos equipos de menor handia, la Irenita y Cría la H, van a la zona B. El lío le hizo Cría la H. Cría la H, claramente. Bueno, ¿les parece? Nos quedamos un ratito más aquí en Herlingham y en base a los números repasamos lo que ha entregado esta final. Veamos las estadísticas antes que te vaya Benja para Suárez. Mirá los throwings, cómo siguió la misma tendencia. 18 ganó el equipo de Cañuelas, 11 el equipo del H. Hubo varias faltas a lo largo del partido. Yo creo que el referato también fue de menor a mayor junto con la H. No estuve muy de acuerdo en los primeros chakras. Después se acomodó y fue un muy buen referato finalmente en esta final. 8 faltas la Dolfina, lo que decía Cambiazo. Tenemos que cometer alguna menos. 8 la H, que no pudo aprovechar ese rubro. 4 de 7 los penales de la Dolfina. Por otro los tiró muy bien, pero terminó fallando algunos sobre el final. 4 de 6 para la H, que tuvo 4 corners, algo que no es usual. Pero no pudo convertir ninguno de ellos. Un volumen de juego y una precisión asombrosa de la Dolfina, la clave del partido. Le tiró 20 veces al arco, 18 fueron gol, muy poco saque de fondo para Fran Elizalde, 15 de 13 para el equipo de Hilario Ulloa. Sí, si uno ve las estadísticas, la diferencia, podemos decir, bueno, fueron los corners que no se metieron o los 60 yardas que no se metieron, pero creo que hubo un poco más que eso. Pero a favor de la H, es un equipo nuevo, le falta Polito. En esto no quiero decir que, o sea, Rufino es un excelente jugador, un gran jugador, pero
primer final adentro, está, hay que llegar a la final. Le queda todo Tortugas por delante, seguir preparándose para el abierto de Tortugas, o sea, y de Palermo. Sí. Tiene todo a favor, o sea, no tiene que quedarse agarrado de la mala sensación de hoy, sino de las buenas que fueron pasando a lo largo de todo el torneo, y encarar Tortugas con buena actitud, con fe, que seguro que los resultados lo van a acompañar mucho mejor. Positivo declarando Hilario, ¿no? O sea, bien lo noté, o sea, no se quedó ni discutiendo con el referato, digamos, todas esas cosas que le pedíamos mientras era el juego, a la hora de declarar, ahora después del partido, es como que logró ver todo lo bueno que hizo la H en este abierto de Herlingham y no quedarse con el sabor de la derrota. No, claro, no se quedó enganchado con eso, eso es buenísimo y es lo que tienen que hacer. Y van a llegar a buen puerto. Hay que agarrarse de todo lo bueno para poder producir cosas mejores. No podemos quedarnos enganchados si me cobraron un foul o no, si le erré al arco, si bueno, vamos a taquear, tiramos más fouls, practicamos esto, practicamos aquello, tenemos tiempo. O sea, la idea es Palermo. Benja, no te robamos, perdón, no te quitamos más horas de luz para que puedas volver a Suárez. Te liberamos, gracias por tu compañía, gracias por todo lo que aportás en cada transmisión y lo que sumaste también en estas jornadas de clasificación que se han puesto en marcha. Buen viaje y te estamos esperando, ¿eh? No, sí, vuelvo. Y bueno, muchas gracias, la verdad que la paso bárbaro con ustedes, son unos compañeros impresionantes, como si estuviéramos en la cancha. Así que gracias. Nere el pelón. Exactamente. Vos serías cambiazo. Poroto, mucho más joven que ustedes. Por lo menos arranqué más tarde. Gracias, chicos. Gracias, Benja. Lo liberamos, que tiene que volver a Suárez. Nosotros repasamos más datos que nos ha entregado esta final de Herlingham. Miren, esta fue la progresión. Miren lo que hizo la Dolfina en el arranque. 4-0. No, los tres primeros chakras, sí, me pareció que fueron la clave del partido. 4-0, 6-1, 9-1. De ahí reponerse contra este equipo es muy difícil. Recién en el cuarto chakra, la H, lo que decíamos, logró mejorar en el juego y además empezar a amigarse con el arco, con el gol. Pese a eso, en el quinto chakra, otra vez parcial de 2-1 para la Dolfina. 15-8 estuvimos allá por el sexto. En el séptimo, bien la H, porque llegamos que llegó, y en el arranque del octavo hubo un momento en el cual había logrado entrar a descontar y decir, bueno, se acercó, se puso a 3, pero sí, volvió con autoridad. A 3, que no era un dato menor, y faltaban 4 minutos y pico en el reloj. Sí. Un milagro los podía salvar. La verdad que la realidad es que la Dolfina fue un justo ganador. Pero me parece que la H tiene cosas positivas de cual agarrarse. Le jugó, olvidándose esos tres primeros chakras, mano a mano, a un tremendo equipo, uno de los mejores equipos de la historia probablemente. Y logró estar más cerca en el tablero, logró disimular mucho esos primeros tres chakras que le costaron muchísimo. Mientras los esperamos que vengan los protagonistas a la cancha, buen momento, como decíamos hace un rato, cuando veníamos haciendo un poquito el balance, nos quedaba, por ejemplo, hablar, creo que fue positivo, por ejemplo, para el Ertina, otra vez en un año nuevo, digamos, nuevo para ellos, porque se va Facundo, porque lo han sumado a Nachi Duplessis, porque todavía no lo tienen a su número 3, a Bauti Bayugar, cuenta con Rodrigo Rivero de Andrade, pero terminaron encontrando un buen funcionamiento más allá de caer en semifinales, pero terminaron cayendo justamente ante la Dolfina. No, totalmente de acuerdo. Fue un abierto de Herlingham inusual, ¿no? Porque se abrió la temporada con este torneo, un torneo con muchísimo prestigio y mucha historia, ¿no? El torneo más añejo de polo en el planeta. Y la verdad que creo que muchos equipos se van con muchas cosas contentos, ¿no? Y me parece que la H va a tener una buena oportunidad de llegar a la final de Tortugas. Fernando Kelly, probando todavía sonido, el presidente de Herlingham para lo que serán sus palabras. Le tocó una zona bastante... Lo escuchamos de fondo, ¿no? Qué lindo detalle, los cuatro sacos, ¿no? Sí. Ya hace un par de temporadas. Creo que el responsable este año fue Sorsana, el ruso Sorsana, que vive en el sur, allá en la Patagonia, que tiene esta marca tan buena que te recomiendo reseguir. Tegun. Bien. Tegun, con W, que es el que fabricó estos sacos para el día de hoy.
hace cosas muy artesanales allá en la Patagonia. Él está en el desafío, muy cerca de San Martín de los Andes. Sí. Le mandaron caballos, y le mandan caballos, los termina haciendo de pueblo en aquel lugar, y algunos vuelven a jugar la triple corona. Y por último, agradecerle a la Asociación Argentina de Polo. Como decía, se nos va un poquito el audio, pobre de Kelly, así que completamos y redondeamos lo que decíamos de esto, de ir sacando de las primeras conclusiones de Tortugas. Obviamente decíamos súper positivo para Cría La H, para La H, Cría y Polo, porque siendo uno de los equipos más chicos en handicap, terminó llevándose la Drysdale. Mirá lo que termina generando la Drysdale para un equipo como ellos. La revelación del torneo. Sí. ¿No? Sin lugar a dudas, si vos me decís cuál fue el equipo de revelación del torneo, es Cría La H. Llegando, no solo llegando al final, sino levantando la copa. Imagínate con la confianza que entran a jugar el Abierto de Tortugas. Para la Natividad fue un buen arranque en cuartos y un llamado de atención en semifinales, precisamente ante la H. Yo creo que lo bueno que podés sacar de eso es que si vas a tener un traspié, si te va a pasar, que te pasen esto ahora, en el arranque de la temporada, y no que te agarren Palermo. Totalmente de acuerdo, hay un montón de margen todavía. Lo que le tocó es una zona muy brava, muy chivo para el Abierto. Sí. Tortugas, pues le tocan tres partidos muy bravos, ¿no? La Ensenada, la Dolfina y Cría, perdón, la Dolfina original. Para Cría la Dolfina, creo que lo que lo hace retroceder un poco es lo que le termina pasando en la final de la Drysdale, porque otra vez es como que, pero esto le ha pasado históricamente a Cría la Dolfina con todos sus nombres. Correcto. Parece como ciclotímico, de a ratos parece que juega, sí, se lo va a llevar por delante, se lo va a comer crudo al rival, y en un momento cae como que se pierden en el juego. Después, cuando llegan a Palermo, vos decís, la pucha, decís, es un equipo serio. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Partidos que juega muy bien y termina sacando adelante contra rivales muy, muy bravos. Y se complica por ahí contra rivales donde él debe ganar, donde el favorito era, como el otro día en la final de la Copa Drysdale, donde claramente por un tema de hándicap era el gran favorito a levantarla, y sin embargo terminó entrando por un par de goles de diferencia al último chaker en contra. Gustavo, sí. Dolfina Baila Conmigo, premiada por el club Herlingham. Muchas gracias. Continuamos con el premio de Asociación Argentina de Se nos cortó justito ahí el Tucán. Te anticipo la manta de creadores es Dolfina Roxy. La yegua de la familia Farina. Exacto. Correcto, la otra de vez, Farina. Igual que pasado. Y la manta que entrega la Asociación Argentina de Polo es para el clon de Suelen, que destacamos. Sí. Correcto, la gran corrida, la yegua de Nacho Figueras, el préstamo de Nacho Figueras a Poroto Cambiazo, y el golazo que metió en esa tremenda corrida por la mitad de la cancha. Bueno, con la Roxy podemos decir que es el caballo del comisario. Para Claudio Farina, sobre del club. No, la yegua realmente es muy buena, de hecho por eso también la han clonado y por eso también ha sacado tantos premios. Pero a su vez ellos históricamente han sido socios del club. Así que alegría para ellos. Cría de la Dolfina, pero había sido comprada el dueño, y quien la hizo de Polo fue Fede Fariña. Un orgullo para él, porque sacar una yegua de esa categoría. Y papá Claudio, que fue el que desembolsó. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Tucán. Perfecto, Tucán. Tengo un Adolfito que le voy a decir un récord, que siempre estoy hinchándote con los récords. Este no lo tenés, no el de los 15 títulos, que igualaste a Juan Carlitos Harriot, sino que igualaste también a Juan Carlitos y Alberto Pedro en 42 títulos de triple corona. Muchas gracias. No sabía. Así que estuvo bueno que ganamos, y nada, importante arrancar. Para mí es el segundo torneo más importante de la triple corona, y bueno, contento con haber arrancado ganando. Y otra vez con Trubijo, la verdad que es increíble. Y haber jugado ya varias finales con él es tremendo. Nos peleamos mucho por el MVP, me parece que el equipo jugó bien. Jugó bien, sí. También recibe el premio de Snow Más. 40 días y días de... Mirá, qué lindo momento, para Poroto, recibiendo este reconocimiento de Alfredo Harriot. Gané, ¿no? Con el MVP. Sí. El MVP, que se lo dan a Poroto Cambiazo.
lo fuiste a charlar. ¿Bajaste rápido para ir a charlar con la gente de...? No, te aseguro que no. Ahí hay un curro, seguro. Bueno, ahí está. Premio Novillo Estrada al jugador más correcto. Me parece que es para Rufino Benzadón. Ahí está, Rufino Benzadón. Acá está Rufino. Felicitaciones, Rufino. Ahí pasa. Mira, estoy con Fran Elizalde mientras le dan el premio a Rufino. Fran, bueno, ¿qué análisis hace del partido? La verdad que el equipo de la Delfina jugó muy bien. Creo que nosotros arrancamos un poco dormidos, desordenados, no le hicimos tanto caso y creo que fueron superiores. Los penales, ¿no? Quizás se fallaron un poco ahí ustedes. Sí, yo arranqué bastante mal, arranqué más o menos. Y nada, igualmente creo que tenemos que mejorar nosotros y pensar un poco para adentro nosotros, mejorar y para lo que viene. Balance más que positivo, ¿no? Igual, llegar a la final y ganarle a la Natividad. No, obvio, pero bueno, nosotros también queremos ganar y nada, así que tenemos que mejorar para tratar de levantar una copa. Al podio. Bien, ahí estaba Francisco Elizalde. ¿Estás manejando todo desde atrás del podio, Tucán? Un fuerte aplauso para ellos. Estoy con Glorias acá, con los Harriot. Bueno, qué lindo momento, qué detalles que ha tenido, ¿no? Alfredo, estoy con Alfredo Harriot. Alfredo, bien. Unas palabras para hoy, mucha emoción, cortita, ¿no? ¿No? Pero bueno, un día especial, ¿no? Sí, lo dejo nomás. Sí. Y a ustedes les quiero agradecer. No. Bueno, gracias, Alfredo. Nos manda un abrazo a la gente de ESPN. Brillante idea del MVP del partido, nombrar a Juan Carlitos Harriot. Creo que fue una de las ideas más brillantes que tuviste, Tucán, en los últimos años. Gracias. Y el señor Marcelo Smith. Me gusta mucho esta remera, ¿o no? ¿La blanca? Me encantó. Sí. Me encantó, ¿eh? Sí, además ves que no es totalmente blanca. No, cuando la ves un cerca. Poquito de verde, pero sí. me gustó más esta que la verde. Que la, verde, que la titular. Esta bastante me... verde, igual es verde agua. Pero un verde agua, me encantó esta remera. Acá lo donde estamos nosotros, los sub-20 dicen que la quieren para los after. Es que la otra remera se le va a complicar con la Delfina y contra el equipo de Lartina también. Sí. Y contra la cría de la Delfina. Son todas remeras muy oscuras. Sí. Acá me piden que destaque el premio Rufino Benzadón al jugador más correcto. Más que nada por la generación esta que se viene, que realmente es correcta, ¿no? Lo vemos a todos estos chicos que... se portan muy bien dentro del campo de juego. Sí, impresionante. Poroto, Rufino, Luquín, todo lo que hemos visto en estos días, donde también, como marcábamos, se ha jugado la clasificación de los torneos más estresantes, ¿no? Que hay cuando nos pusieron el micrófono al lado. Y al árbitro a recibir una placa de reconocimiento. Reconocimiento para los jueces de la final. También protagonista. Más adelante, ahí adelante. Tamaño de la copa, impresionante, Tucán, que tenés adelante tuyo. Sí, aparte de la historia. Mira, acá es 1903, dice, por ejemplo. Todos los campeones, las chapitas, enorme. Y me gustó la idea del podio acá enfrente de la tribuna, ¿no? Que antes nos íbamos allá al patio de comidas. Me pareció una buena idea. Yo creo que se perdió un poquito la esencia de las ganas de mezclar el after con el torneo, te lo llevas demasiado lejos. Es a veces como en Palermo cuando te llevas la premiación abajo de la tribuna. Consiste en unas estadías. Lo metes en el patio de comidas, está bien. Pero creo que que a la gente que estuvo siguiendo toda la transmisión y a la esencia del juego y de la cancha le sacás. ¿Cuál es este premio, Tucán? Perdón, la riqueza. La Caples, que les da una noche seguramente, un par de noches en el hotel. Blesque que también con su línea de hoteles va a estar auspiciando a el Abierto de Tortugas. Sí, y acá están los sacos, ¿los ven? Sí. Miren qué lindos están los sacos. Los hicieron en la Patagonia, en San Martín de los Andes, Tucán. Sí, adentro tienen el típico color de Hurlingham, muy lindo. El ruso Sorsana, un artesano que lo fabricó allá en el sur de la Argentina. Siguiendo con las tradiciones, acá está, Marcelo Smith mío. Va a hacer entrega del saco. Vienen los sacos. Al señor Adolfo Cambiaso, hijo. Ahí lo tenés, al ruso Dorsana, ¿ves?
Sí. Que hablamos de él, ¿te acordás cuando el caballo que lo había mandado al sur, que andaba en las montañas con las ovejas y volvió a jugar triple corona? Bueno, mirá, este fue responsable. Confeccionados en lana merino de producción local patagónica. No, metete Tegun, T-E-W-U-N. Acá lo tengo. Extraordinario en Instagram. Esto. Es impresionante las cosas que hacen. Te voy a traer los anteojos, Chuchán, lo estoy leyendo. No veo nada. ¿Sabés lo bueno de estos sacos? Que antes entregaban los sacos tipo traje. Claro. Y los jugadores no usan traje prácticamente, salvo alguna gala. Y esto es para todos los días. Claro. Y bueno. Vos lo viste a Benja, que se acaba de ir para Suárez. Tenía puesto uno de esos, obviamente. Otro de los detalles de Herlingham es que a los ex campeones le ha pasado este año al Rusuegui, les entrega un saco de estos. Se puso uno de esos y listo. Abajo estaba en cuero. ¿Nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? No, vos ganaste la Dreidel, no Herlinger. Para Solsana, gané la Dreidel. Ganaste la Dreidel, no. Un chaleco. No Herlinger. Una campera, un chaleco. Muy lindas, ¿eh? Muy lindas con el escudo del club, sí. en el bolsillo izquierdo. Un detalle que copiaron por ahí de Augusta y el famoso sí. saco ya hace un par de temporadas y se hizo un clásico acá en Herlingham. Ahí está el ruso y este look tan campero, ¿no, Tucán? Sí, sí, sí. ¿Querés que le pida un chaleco para vos? Pedile, decíle que gane la Dreidel, que soy Chochán. A ver, acá lo tengo. Martín Garrahan dice que ganó la Dreidel, le falta un chaleco, porque saco no le da porque no ganó el abierto, pero la Dreidel, cuando quiera. Tenés que pagar, Martín. Sí, decíle que sí. Si tengo del talle ahí. Bueno. Mandar un abrazo enorme, gran amigo. Manda un abrazo. Bueno, y ahí está, la Copa de Herlingham, que está nuevamente en manos de quien la defendía. La Dolfina, campeón de esta edición 2023, y obviamente ganó Herlingham, es el candidato a quedarse con la triple corona. Papa Cambiaso, Pelón Stirling, Poroto Cambiaso y Juan Martín Nero. Y es la foto que vimos en los últimos tres podios, ¿no? Abierto de Herlingham 2022, abierto de Palermo 2022 y ahora abierto de Herlingham nuevamente en el 2023. ¿Quién lo baja del podio, este equipo? ¿Quién lo baja del podio? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ahí está, ¿eh? En su edición número 130, la Copa en alto. La alegría para la Dolfina, que cuando arrancó la temporada, lo volvemos a decir, todo el mundo que empieza a preguntar, ¿a quién ves? Viste que te pasa todo el tiempo, ¿a quién ves de candidato para este año? ¿Y cómo, y qué ves que este equipo? ¿Y va a tener funcionamiento? ¿Y va a encontrar lo otro? Y la verdad que no nos cansábamos de decir, número uno, la Dolfina. ¿Te parece? Sí, ¿por qué? Porque mantiene el mismo equipo, porque tiene funcionamiento, porque viene de ganar Herlingham y Palermo, porque estuvo 12 meses. Goles. Bueno, porque se pasó. 40 goles, si no es candidato. Sí, y porque se pasó 12 meses pensando en decir, bueno, a ver, ¿cómo mejoro mi flota de caballos? Bueno, lo estamos viendo, lo ratifica ahora aquí en Herlingham. La verdad que muy merecido, es un muy buen funcionamiento, lo toma muy serio, están muy bien montados, lo tienen a Milo, que es un extra y un plus ya de 2013. Bueno, nos vamos despidiendo de aquí de Herlingham y sí, ya comenzamos a poner prácticamente un pie en Tortugas. Pequeño descanso que tendremos y el martes, otra vez por Star Plus, nos estaremos encontrando con este equipo, con la Dolfina, que abrirá el Abierto de Tortugas enfrentando a la Ensenada. Y a continuación, en la misma jornada, la Natividad y Cría la Dolfina. El miércoles, la H ante la Irenita y el Ertina ante la H, Cría y Polo. Un Abierto de Tortugas que, recordemos, serán dos zonas de cuatro, todos contra todos, jugando a la americana, y el ganador de cada zona estará definiendo el segundo abierto del año. Aquí, el primero, el de Herlingham, el más antiguo, el más añejo, se lo llevó el equipo de Cañuela, se lo llevó la Dolfina. Como siempre, gracias por su compañía.